¿Qué tal amigos de Tijuana Pro Wrestling? Pues bienvenidos una vez a la plática con Chamu. Chamu. Chamu, el único y original Chamu de Tijuana. Chamu de Tijuana y Chamu USA. Chamu Junior. Los Ángeles, pequeño Chamu y último Chamu. Se regeneraron, se reproducieron menos de 5 años, se reproducieron. Se reproducieron. Chamu, pues gracias por haber aceptado la invitación. A ti por invitarme y saber que todavía quieren entrevistar a este joven novato de 3 años, 5 años que tiene. Se dice a este elemento de gran experiencia. Pero bueno, vamos desde el principio, vamos empezando. Chamu, ya sabemos parte de su trayectoria, sabemos que ha viajado por muchas partes de la República. Muchas oportunidades. 6 oportunidades he tenido en este mundo de la lucha libre. 6 oportunidades. Muchos les llegan una. Y yo dejé de tener 6 oportunidades. No me arrepiento. Porque si me arrepintiera, esto estuviera llorando, ¿no? Sí. O como dicen unos, ya estás bien amargado. Yo creo que he mirado a los que sí tuvieron oportunidad, también lastimados, no tienen trabajo. Y ahí andan, no voy a decir nombres, pero... Sí, claro. Y aquí andamos, mira, gracias a Dios. 6 oportunidades y la última la quise aprovechar y pues ya fue demasiado tarde, pero aquí andamos en el ambiente de la lucha libre. Es lo importante. 32 años como luchador profesional del 1968. En diciembre cumples, ¿no? El 8 de diciembre cumplo años como luchador, un año más. Esos son 31, 32 años. 88 al... Creo que son 32, si mal no recuerdo. Más o menos. 32 años que se dice ahorita... Se dice fácil. Así. Pero 32 años que te ha costado... Muchas piedras en el camino, en la lucha libre, te tocan. Te ponen los mismos compañeros con tal de que no sobresalgas. Regalan su trabajo, te echan tierra con... Con pala y pico y todo. Sí, échame tierra y te dicen, yo voy. Hay compañeros cuando íbamos mucho a La Paz, y yo no voy a decir nombres, son compañeros. Sí, claro. Él no puede ir, llévame a mí. ¿Y tú ni enterando que no podías ir? A mí no me preguntaban. Era lo malo, ya cuando se iban a las giras, me enteraba, ¿por qué no pusiste? Pues que nunca me preguntaron. No, es que me dijeron que no podías. Es que si no pregunta, tú no sabes. Sí. Y en Mexicali también íbamos a luchar. Yo sigo yendo a Mexicali casi. Yo duré luchando en Mexicali 15 años seguidos, domingo tras domingo. Gracias a don Manuel Hernández, en paz descanse, papá del Príncipe Negro. Okay. El caudillo. Y con el Negro Azteca me tocó luchar. Ellos eran los promotores en el tiempo que yo estuve yendo luchando, domingo tras domingo. Uh-huh. Y digo, porque hubo un compañero de aquí en Tijuana, no voy a decir su nombre, está retirado ya. Ya se retiró y yo vengo gratis, yo pongo mis pasajes. Oye, no manches. O sea, uno está yendo uno a ganar poquito más de aquí de casa y salen compañeros así. Y al otro lado también me tocó compañeros que unos traen nombre, andan ahí luchando. Y tampoco te voy a decir su nombre porque se van a molestar. Ya, el que sepa y el que ve el video. El que sabe va a saber y hay compañeros que saben. Íbamos por tanta cantidad, no me voy a decir el precio que ellos estaban regalando trabajo al otro lado, $20. Estás arreglando tu visa de turista, podría ganarte $20. En el arje de luchar, eso no es cómo se llama. Está bien, quieres luchar, pero no regales tu trabajo. Pues es que es lo mismo como un abogado. Yo te divorcio o yo te arreglo tu problema por $1,000 cuando sabes que el trabajo vale $4,000. Estaba como en Mexicali, yo iba por una cantidad en aquel tiempo, era un dineral. Sí, claro. Cuando la primera vez que llevé Screen y llevé a Animania, me dice, güey. Es muy buena gala. Me dice, no, pues sí, güey. Más que Tijuana. Salió un grupito, que te digo que regaló su trabajo. Cobrando bien barato, cuando una vez me dice, me hablaron, no puedes venir, o sí, pero es tanto, dice, mejor me traigo a fulano sutano, dice, vienen por tanto, gracias, mejor me quedo con mi, apenas tenía mi nieta chiquita, 2 años, 4 años tenía mi nieta, gracias, mejor me quedo un domingo familiar con mi nieta, en lugar de ir a regalar mi trabajo. Sí, obviamente. A mí sí me dices, ¿qué onda? Échame la mano,
hay 5 pesos, yo voy por 5 pesos. Pero que te hablen derecho, ¿no? Desde un principio. Desde un principio, porque no cuando ya te va, cuando bajas de luchar, ¿sabes qué? Pues nomás hay esto. Sí, como una, me pasó aquí en Tijuana una función. Le hizo un compañero que estaba en la comisión. Y ¿qué onda estás programado? Bueno, vengo, salgo de tu humilde casa, me poncho, en ese tiempo tenía carrito, o sea, me poncho. Llegué a la llantera, pues se mordió la llanta y dije que comprar otra llanta. Llegas a la Victoria y pagas el parque. Ya tenemos de luchar y estás esperando que te paguen y sin que te avisen, es gratis. Así que, ¿qué haces? Ni modo de pillar, yo no estaba enterado. A mí cuando me dices, ¿sabes qué? Es gratis, y si tú me dices un peso, es un peso. Es que, como siempre, ¿no? Así debe de ser. Es antes de, no después de. Es como... Sí, no, tengo... Aquí, en mis 5 años como profesional tengo... Perdón, siempre tengo esa costumbre de decir 5 años, pero tengo... Voy para 32 años de luchador. En activo, nomás este año de la pandemia no luché. Es un año de la pandemia que no luché. En mis 32 y 6 meses que tuve lastimado el hombro este, que se me lastimó de un tope, es lo que dejaba de luchar. Todos los compañeros de este año dejamos de luchar. Y ahora que sí luché, ahora en puertas cerradas, sin gente, no es lo mismo a luchar con público. Eso como que te baja el ánimo, ¿no? Pero pues es como te acostumbras a los manes, a los gestos, que piensas que hay gente, pero no es lo mismo porque... No sé si te has fijado, cuando yo subo a luchar, nos subimos a los puercos, buscamos al más gritón que va o al más borracho. Falta el que les esté cuchillito de palo. Y pues ahí nos lo metemos a la lucha para que... Pues para calentar más el ambiente, ¿no? Sí, para meter la lucha y la lucha esté buena, ¿sí? Y digo que los... Pues somos los... Ahora ya no somos los puercos del mal, somos los puercos del COVID. No, porque mira, yo estuve en la primera facción en pareja que estuve. Fueron los Big Mac. Fue... Bueno, antes de pareja, hiciste una temporada hace... Vámonos. Atrás. Empezando... Fue con Chamo... Halloween. Halloween, ¿no? Halloween. Ah, eso no me la sabía. Sí, con Halloween fue la primer pareja que hicimos en la lucha libre. Y lo hicimos esa vez. En paz descanse, el que nos puso el nombre fue Turi González. Fue en Santana, California. Yo me pasé de pollo, chicken pollo. No tenía visa de turista ni de nada. Sí. Y fuimos a luchar, Halloween y yo, porque Halloween luchaba como el oriental en ese tiempo. Ah, ok. Y yo siempre he sido Chamú y otros personajes que ahí los voy platicando. Y dice Turi, acabamos de llegar al McDonald's, un gol para McDonald's, a comernos una hamburguesa y pues la Big Mac. Sí. Un combo. Era la más papas grande. Todas, sí. Era la más grande, la Big Mac. De aquella época. De aquella época era que estaba en su apogeo, ya sacaron varias, ¿no? Sí. Y nos puso el tour, pinches gorditos son los Big Mac. Y empezamos como los Big Mac un tiempo. Y ya se acabó así los Big Mac, ya se acabó el ciclo de los Big Mac. Y empiezo en AAA con Javier Hernández. Y en ese tiempo... No, siguieron los Big Mac sin Halloween. Ah, ok. Sin Halloween era Peligro Mortal, dijo el Chamaco Martínez, descanse. Y Diamante Negro, no sé si todavía viva el Diamante Negro, un gordito. Los tres gorditos curiositos, pero más gordito curiosito era Diamante Negro. Muy bueno, alumno de Depredador en paz descanse, y de Platino, el original en paz descanse, y el Chamaco Martínez. El Platino, el que se fue a vivir, sí, a Mexicali, ¿no? No, el Platino en paz descanse, el original. Oh, sí, el tío de las Torres Gemelas. Ah, ok. Sí. La Rafita, te sabes. No, es que bueno, yo... Sí, que en Mexicali hay un Platino, pero... No, pero yo tengo entendido que el tío de las Torres se fue a Mexicali también a vivir. Y sí, él la primera vez que yo vi, su tío, yo cuando la primera vez que vi luchaba como, no sé si Águila Plateada. Ajá. Y después ya luchó como el Platino. Y pues en los tiempos que yo me tocó ver a Miguel cuando luchaba como Rey Mysterio y sus equipos. Uh-huh. Y yo era un chamaquillo. Y te digo que hicimos esa temporada y pum, se deshizo otra vez, ya pum, pues se volvió a acabar el ciclo de los Big Mac. Y regresamos a AAA, el Peligro Mortal, Animaniac,
Y yo, y Javier siguió el mote del MacTrío. Igual de las papas, las sodas y la hamburguesa y condimento, los tres gorditos. Ajá. Y se sale peligro mortal por cuestiones personales y todo. Y nos meten a Espía Chino, otro gordito, José Cuevas. Y Espía Chino, se... Seguimos. Siguió el MacTrío en AAA con Javier Hernández. Y duramos como unos 6, 7 años con el MacTrío. Pues son bastante tiempo. Sí, pues en AAA estaba en su apogeo y luchando contra los... Cuando estaban, traían luchadores fuertes, esa época era la secta, Black Family, los Vipers. O sea, ustedes los recibían, ustedes sí, eran los que recibían. A lo fuerte de aquella época de AAA. El AAA, que era la Black Family, luego fue la secta, luego los Picudos, los Vipers que están en su apogeo, que andaba el Mosco de la Merced, Histeria, Maníaco. Y Amnesia, ¿no? También. Sí. Y nos tocó esa época. Y nos tocó en giras, pues, luchar con La Parca, En Paz Descanse, Histeria, Super Crazy cuando era Histeria. Buena época de AAA y gracias a AAA, que con Javier Hernández fuimos 2 años el trío del año. El trío, que era Fabián, el Espía Chino y un servidor. Y ahí anduvimos picando, y donde quiera, y en Mexicali sacan los Ego Boys. Los Ego Boys, y fue un pique de Ego Boys contra Tijuana, contra el MacTrío, también en época de AAA, cuando tenía la plaza AAA en Mexicali, perdón. Uh-huh. Y también muy buenos encuentros entre los Ego Boys. En aquel tiempo los Ego Boys era Excalibur, Luminoso y Genio del Aire, los originales Ego Boys. Ego Boys. Y ya fueron cambiando, fueron metiendo otros, pero esos fueron los originales Ego Boys. Originales de aquella época. Oye, ahorita que lo mencionas, antes que se me pase, te nombran, bueno, los nombran la tercia del año, 2 veces al Mira, fuimos 3 veces la tercia del año. ¿Tres? Nominadas 3. La primera iba la familia de Tijuana, los Brujos y yo. ¿Fuerte? Fuerte. Y nos la gana la familia de Tijuana. ¿La primera vez? La primera vez. La segunda vez iba la familia de Tijuana, no sé si los Pandilleros y nosotros. Y la ganamos nosotros. Oh, padre. Y el tercer, y está fuerte. El tercer año iba el MacTrío, iba, no sé si otra de los Brujos, y no me acuerdo otra, si eran los Pandilleros o los Renegados, no me acuerdo, que era la familia Tijuana de Sevilla a México. Uh-huh. Y nos la volvimos a llevar nosotros, los gorditos. Y sí, tío, y no estaba fácil, ¿eh? No estaba fácil porque... Ahí sí, ni a cuál irle, ahora sí que... Todo estaba en su apogeo. Los Brujos iban empezando y traían sed de triunfo y traían más físico que los gorditos. Luego estaban los Pandilleros, no se digan. Y estaban los Renegados también, que estaban... Todos venían cerrando fuerte y nos la llevamos nosotros. Esas dos veces, bueno, 3 nominaciones, como sea, independientemente de que les den la placa, todo lo que tú quieras. Pero en aquella época Tijuana era bastante fuerte, tanto en tercias, porque no nomás era de aquí, sí, venían de toda parte. Espérate, te cambiando de tema, pues sí era muy fuerte de lucha libre, pero te falta mi época con promociones Mora. Sí, sí, pero ahorita déjame la pregunta esta, es el estar nominado 3 veces consecutivas, independientemente de que se hayan ganado o no. Pues la sensación de decir, wow, o sea, ¿cómo estamos llegando? O sea, imagino que el saberlo, creo que no se te puede olvidar, el simple hecho de saber que estás nominado como la mejor tercia de Tijuana. Bien, luego, también en esa época, usé otro personaje con el tiempo. Uh-huh. Y en Mexicali me llevé 2 veces el año seguido como mejor luchador foráneo, solo. Solo. La iluminación en ¿qué personaje traías ahí? No puedo decir. Uh-huh. Pero te lo digo atrás de cámara. Ok. 2 años, bueno, llevé luchador foráneo. 2 años seguidos. 2 años seguidos. Esas experiencias, independientemente del nombre del personaje, porque el personaje es uno, pero la persona que está atrás del personaje, cualesquiera que sea, el tener eso en la memoria,
que te están nominando, que estás ganando, ¿qué te hace pensar? O ahorita recordarlo. Como dice, vez. El Mexicali cuando lo gané dije, chingue, nadie es profeta en su tierra. Sí. Mexicali me reconoció gracias a mi esfuerzo y sí, el yo trabajo. Siempre, y a mi trabajo, yo siempre que subo a luchar, trato de dar que la gente se vea contenta, ¿no? Sí, es dar el 100 o el 80, como muchos, ay, hoy es más del 100. No, es cierto, todo uno da a la capacidad que uno puede y ay, que doy más que el 100. No, cada uno más que el 100. Uno da más o menos a la capacidad de las cualidades que tiene uno. Pero y también hay otra cosa, y eso es muy cierto, creo que no hay que dejarlo a un lado. Muchas veces no puedes dar ni el 80% porque vienes arrastrando alguna lesión y estás cumpliendo como profesional. Sí, sí. Esa es una. Dos, también como luchador, y a veces al promotor se les barre y meten cualquier ring. Sí, entonces, hay que ver el ring. O a veces, a Mexicali, de rigor, a mí en mi época, me tocó de dos carriles cuando iba a Mexicali a luchar. Por eso a veces uno daba lo mejor. Era una friega del camino. Sí, sí, sí. Porque se había un carro accidentado y tardabas. Sí. Ahorita en autopista son 2 horas y media. Imagínate cuando eran 2 carriles. No, y sí, me tocó conocerla. Un trailer o un carro descompuesto. No manches, tardabas hasta 4 horas para poder llegar. Horas. Por eso siempre que iba a Mexicali me iba. Si la función es a las 8, es oficialmente a las 9 de la noche en Mexicali, en tiempo de verano. Pues me iba, ¿sabes qué? Pues me voy a las 12 del día, casi por el tráfico. Por lo que pase, y tú llegas a tiempo. Llegas a tiempo. Y siempre me agarré esa costumbre de que siempre que iba a Mexicali me iba a mediodía, 1 o 2 de la tarde, para saber llegar a lograr el tiempo. O sea, sí, sí. Porque en autobús, y ahora que en autopista, en autobús también me tocó que se quedaban ahí en el hongo o antes de camino se descomponía el camión. Y aquí que pasaba uno y te levantaba de la compañía. Y que trajera cupo y todo. Sí, no, hombre. Pero aquí andamos, mira, muy buena época que me tocó vivir a mí de los 80, 90 hasta ahorita la época del COVID, vuelvo a empezar. Pero yo creo que todos vamos a estar otra vez a levantar vuelo. El 1919, el año fue muy bueno para mí, el 19, luchando, mucho trabajo, lo cerré, terminé trabajando. Y empezaba muy bien el 2020. Pues creo que el 20, si yo mal no recuerdo, se venían a partir de febrero, a finales de febrero. Prácticamente estaba ocupado ya casi medio año en fechas. Yo tenía de febrero, de marzo a abril, tenía como 30 luchas. Nunca había tenido 30 luchas en menos de... ¿Dos meses, tres meses? En menos de mes, como 2 meses, más o menos como 2 meses. Son muchas. Sí, porque pues antes te luchaba un domingo o así, ¿no? Sí. Esporádicamente, pero ahora que me empezaron a ver luchar gente de Sonora, les gustó. Y empezaron a salir trabajo de Sonora, mucho trabajo. Y pues empecé viernes a domingo o Sonora, empecé a agarrar trabajo. Y boom, se llega la pandemia y... ¿Fue un cortón así? Un cortón gallo, paz. ¿Y qué haces? Pues te quedas... Valiendo sorbete. Luego me enfermo de COVID, julio, pues más. Y el COVID me quitó 3 hermanos. Pues aquí andamos, mira. Somos sobrevivientes de COVID. Fue lamentable. A los puercos del mal también nos dio COVID a los 3. Primero fui yo, o el burro por delante. Primero, como empezó el COVID, primero fui yo. ¿Cómo les dio? No es por. No es porque el burro por delante, ¿no? Pues es que primero que empezó con COVID fui yo. Luego siguió Screen y el último fue Super Rino. ¿Qué iba? Creo que ahí va, el Rino así no, sí estuvo muy mal porque él tiene diabetes, se le complicó un poquito más. Screen también, pero no le pegó muy fuerte. Pero el Rino sí tenía tiempo que no se tomaba la pastilla del diabetes y pues... Sí, él se lo tumbó y creo que él todavía duró un poco más de tiempo con tanque de oxígeno, ¿no? Y todavía se anda checando la oxigenación y no llega al 100. Nos llega al 100 y yo... Pero mientras esté en el 95 ya está más bien. Al que le dé el COVID no va a quedar al 100, se lo aseguro a todos. Y sí, yo también, porque ya sabes que a mí también ya me dio. Sí, de cualquier enfermedad te pega. El COVID te pone estresado, te pone... no quedas bien de los pulmones, no quedas bien de algo del cuerpo. Te friega el COVID cualquier parte del cuerpo. ¿Sí? A mí me fregó los nervios, no duermo casi. No. No fue. Sí, eso es algo difícil, porque ha sido la etapa más difícil que nos ha tocado vivir. Sí, COVID. Y a pesar de que son personas preparadas con condición física,
con aire, todo lo que tú quieras. O sea, el COVID le valió un pepino y los rábanos. El COVID le agarró parejo. Él, no sea que seas deportista, seas sano, él se llevó gente pareja. Sí, yo lo que dice, no, a mí no me va a sanar, que hago mucho ejercicio. Sí, señores, haces ejercicio, pero pues el COVID no perdona. No perdona. Y si no, seas el mejor sano, pero pegándote el COVID. Es otro boleto. Es otro boleto. Y cada cuerpo es diferente. No recomiendo a nadie, porque estamos propensos a los que nos dio COVID que nos dio dos veces, porque yo tengo la hija de una prima, también le dio ya dos veces. Tengo conocidos también que ya van dos veces que les pega. Y te pega más fuerte. A unos sí, a otros no. Es que cada cuerpo es diferente. Por ejemplo, Wagner, ahorita que sabemos cómo está. Y es una persona que... Está en el gimnasio. Vive en el gimnasio prácticamente. Y nos presume lo que come, sus comidas sanas y todo. Y tiene neumonía. Y dicen que a raíz de la vacuna. Sí. ¿Quién sabe por qué? Luego, eso es otro boleto. También la Parca le dio neumonía. Sí. Y es gente que vive en el gimnasio. Sí, yo hace poco me puse la vacuna de la influenza y no se me quiere quitar pinche, perdón, no se quiere quitar el moco. No, es que sí nos ha cambiado la vida desde que llegó esta pandemia, sí. Pero cañón. Llegamos a una etapa que ya somos chavorrucos, perdón, y está como el otro día fui a Rosarito a luchar. Sí. Y estaban sentados como unos 6 jóvenes de arriba de 60 años. Ah, buenísimo, señores, ahí van a ver el video más adelante. Y les grito, arriba los chicos malos y los señores, pero malo de la próstata, de la presión, del diabetes, del triglicéridos, del colesterol. Y luego algo más que le estamos gritando, ¿no? De que a ver si se apuran porque si no les van a cerrar el asilo o algo así. Sí, sí. Pero sí, te digo que aquí andamos, Rafita, aquí, te digo, no sé qué preguntas tengas, luego hablamos en la época de... Pues vámonos un poquito atrás, ya nos vinimos un poquito más adelante. Nos adelantamos mucho. Sí, 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 pero a mí en lo personal me gustaría saber por qué te dio por ser luchador. O sea, por ser luchador me dio la tarea de que... Me invitó un primo, vamos a entrenar, vamos a las luchas. Me acuerdo esa función que fui a ver, era Chino Chong, el solitario de pareja, para Renato Torres y no me acuerdo el otro rudo. ¿En qué lugar fue? En el auditorio. ¿En el auditorio? Y ahí me tocó ver luchar a Rey Misterio, Miguel, con un equipo mitad azul turquesa, la pierna, y mitad negra, bien, que iba con otro de pareja, no me acuerdo qué nombre, y lo traicionó a Miguel, también al solitario lo traicionó Nakamura. Nakamura era el solitario Nakamura para... No me acuerdo los rudos. Esa fue tu primera vez, tu primer contacto con la lucha libre. Ahí al llegar al auditorio y ver todo el lugar, sí que el folclore de la lucha libre. Sí, yo tenía 9, 10 años ese tiempo, 10, 11 años más o menos. ¿Y sí te acuerdas que al ver todo máscaras de dolor? Y ya me dice mi primo, vamos a la lucha libre. Y vamos pues. Ya fui. Y me fui sin permiso, mi mamá llegando a la casa, mi mamá fue extrema, me puso una freguiza, pero bueno, aquí ando, gracias. ¿Valió la pena? Valió la pena, una lucha libre por la freguiza que me dio mi madre, y al tiempo supe que a mi abuelita le gustaba la lucha libre, ¿De tu mamá? De mamá y mamá, con el tiempo supe que le gustaba la lucha libre a la señora, y bueno, pues aquí andamos, mira, y yo tengo un tiempo a descanso que decía mi tío, ven, con las pocas palabras, no me gusta decir eso. Ven cabrón, ¿qué? Todos estos cabrones, tú eres el único que tienes tu deporte. Estos cabrones agarran la peda en tú, estás en tu deporte que te gusta. Digo, no, pues gracias. Y yo tenía muy buenos primos, en ese poco tiempo empezaban los potros de Tijuana, el béisbol. Sí. Eran muy buenos mis primos, pero pues les ganó la fiesta. La fiesta, la peda, y pues nadie se hizo profesional. Y aquí andamos en la lucha libre, mira. Pero nos sigues platicando. Y digo, digamos, y mi primo le gustaba Caneca. Estás viendo la máscara que está de Caneca. Ajá. Su ídolo era Caneca en ese tiempo. Y pues se metió a entrenar pesas y que Caneca iba a ser Caneca. Y yo siempre gordito, chonchito.
No, yo no, yo no decía que nadie. Y a mí me gustaba Superastro, en esa época me tocó ver Superastro 8. Claro, un poco me perdía a dar el giro que hace Superastro. Me conformo. Y llegamos a entrenar lucha libre. En aquel tiempo estaba... ¿Se sales de la función? Ya, y a la siguiente semana fuimos a entrenar. Dice, primero vamos a meternos a entrenar lucha libre. Ah, pues vamos, dije. Y ahí vamos, estaba de maestro. Yo me acuerdo que estaba de maestro Atila, para descanse, y estaba de maestro Tony Camargo, el enfermero. En esa época aquí en Tijuana. Ok. Y nos metemos. Y este... Pero antes de eso, llegó otro chaval adelante de nosotros y le preguntó qué se ocupaba para entrenar lucha libre. Uh-huh. Y dijo el señor, le contestó al chaval, blanquillos. Bueno, decir... Sí, sí, de la otra forma. La otra forma, blanquillos. Ya, digo, ¿dónde me apunto yo? Bueno, ya nos apuntamos. Y no duró ni el mes completo mi primo. De plano aventó todo y dijo, no es para mí. No es para mí. Y este... Y aquí ando, mira, después de esa época. Después de eso, 32 años. Pero antes de entrenar lucha, entrené 2 años box. ¡Órale! Porque mi hermano fue boxeador y me metí a entrenar box. Y es que por seguir la misma carrera. Pero no, el box no era para mí. Me gusta ver peleas, pero pues no era para mí. Ahora sí que te gusta, pero ya más como aficionado. Sí, los veo y todo. Y me tocó andar en el ambiente de box ahí recogiendo los guantes. Sacar la pelea y subir a recoger los guantes. Y con promociones Wizard anduve, bajaba la pelea y sacaba la pelea y quitar los guantes a recogerlos y a guardarlos. Tu primer día de entrenamiento, imagino que fue... Era el primer día de entrenamiento, es lo que más quiero saber. Se lo hacen a todos. Parece si te gusta, regresas o no regresas. Te dan una carrilla, poca madre. ¿Cuál tormento? Sí, un tormento, por eso hay muchos luchadores, ¿cómo se llaman? Frustrado, les digo yo. Ajá. Puro pinche, perdón, no me gusta decir groserías. Puro maruchán ahorita y puro luchador frustrado, pues, que nunca entrenó. No, a mí cuando me pegaron una madriza, pero no, viste, pasista, si ya nos aventaba un carrito al mercado, en ese tiempo estaba la ley, empezaba la ley. Ajá. Y tenías que brincar si no te ibas con el carrito. En paz descanse el pandillero Jorge. 2-3 veces se fue con el carrito de mandado. Encima de él. No, tenías que brincar. Te costaba. Venía el carrito, tenías que brincarlo con las piernas. Sí, brincar y órale, para que pasara el carrito de la ley. Yo tuve maestro poquitos días del señor Tony Camargo. Después aprendí. Yo aprendí como unos 8 maestros. Yo no quise aprender un solo maestro. No, y creo que fue lo mejor. Es mejor, ¿no? Aprender de cada maestro. Te enseña. A mí me enseñó. Son estilos diferentes y te abren más puertas. Sí. Antes de Tony Camargo, me entrenó uno que se llamaba Máscara de Oro, para descanse. Y de ahí pues ya me fui con Tony Camargo y después me enseñó Fobia. Me enseñó Fobia, la Gacela, me luchaba como la Gacela. Y sí, me acuerdo, me tocó verlo. Y luego me enseñó Mongol, para descanse. Mongol me enseñó varias cosas. Luego me enseñó Superastro, nos enseñó. Cuando... Y siempre ha sido tu ídolo, Superastro. Superastro es mi ídolo. Ese día, cuando llegas al gimnasio y dices, yo los voy a entrenar hoy, la primera vez. ¿Qué fue para ti? La primera vez estábamos Rey Misterio Junior, que era Colibrí en ese tiempo. Ajá. Pero no éramos luchadores, apenas empezábamos. Sí. Y si era hasta Superastro. No, pues, no mames. Chaparrito, lo conozco. No, a entrenar. Y ya, ¿no? Pero cuando Superastro nos entrenaba, empezamos a luchar apenas en las periferias. Colibrí y yo, Rey Misterio, ¿no? Uh-huh. Empezamos a luchar en las periferias. En Tecate más bien con Johnny Bayoni. Empezamos a luchar. Luego que va a venir Superastro a entrenar ahora. Pues vámonos, nos íbamos a entrenar con Superastro. No, hombre, cuando me vamos a llegar a Superastro con café, eran 3 horas de entrenamiento. De condición física. Nada más. Y mira, que Superastro, hasta donde yo tengo entendido, trae escuela de entrenar condición física, cañón. Por ahí sé de algunas anécdotas que él entrenaba con Wagner, pero el señor. Superastro siempre es mi ídolo. Y desde que lo vi, siempre me gustó cómo luchaba el señor, mi ídolo Superastro. Hasta él hice una máscara, mitad Shamu, mitad Superastro. Sí, sí, la vi en plateado con negro. Sí, como muy bonita. Pero yo le pedí permiso al señor.
Una vez que lo trajo de Crash, ahora, hace, cuando trajo su primera vez a su hijo, sí. Entré a vestidores allá al merengue, a la convivencia, le digo, si me podía, si podía sacar una máscara, mitad él y mitad fusionado, yo, si podía, me dijo, es un orgullo que la saques, me dice. No pide, no me ocupas pedir permiso, sácala. Ah, pues gracias. Y la saqué. Y si la vi, la usaste, de hecho no sé si fue no la lo primera. No he usado porque no ha habido luchas. En lucha no, pero la primera foto vez. Sí, la has usado. En un evento que fue para conmemorar para el, a Bernardo. Sí, Barney, una vez, el año pasado lo usé ahí en el Día de Muerte, en noviembre. Uh-huh. Día de Muertos, en el altar Día de Muertos, en Plaza Alameda, ahí lo usé. Sí. Para el evento ese. Y un día la voy a sacar a luchar aquí. Primero Dios, lo voy a sacar a luchar. Y pues, a ver quién es. Pues ahora quiere. Que regrese, va a estar. Yo sé que va a estar programado. ¿Por qué no estaría bueno ahí? Porque. No, con Baja Star no lo va a sacar. Ah, ok. Okay. Motivo, razón, tú lo sabrás, sí, se respeta. Sí, sí, de Baja Star no lo va a sacar. Sería un orgullo sacarle Baja Star, pero no. No. Pero ¿se sí. te antoja una plaza más grande, no sé, el auditorio? Un auditorio o una plaza donde conozcan a Superastro. Bueno, Superastro. Bueno, no, es que aquí va, es que realmente yo creo que va a tardar un buen tiempo todavía que se abra una plaza grande. Ahorita aquí, todo va a ser periférico. El COVID. Y ahorita, pues ya el COVID existe y todo. Pero ahorita vamos a ver qué partido gana. Y de ahí vamos a saber si volvemos al semáforo. O seguimos encerrados. Si salimos, porque yo me acabo de enterar que Estados Unidos, ya me acaban de comentar. Ayer una persona que vive allá, que ya que 15 de junio ya, adiós mascarillas a Estados Unidos, ya que se enferme, que se va a enfermar. Es uno que viene ya no pueden solventar tanto gasto ni. No, nada, ya quieren abrir todas las tiendas, todos los comercios. Ya se están anunciando conciertos para, no sé si para el mes que viene de Arjona y. En Estados Unidos. Estados Unidos, Arjona, y el otro es Jaguares. Imagínate, ya Estados Unidos ya. La gente no tiene, sí, que no entiende la gente, no entendemos. Pues, sí. Y más fíjate las filas que se hacen para todos los días para cruzar. Está imposible, 4 horas, 3 horas, sí, no, sí, algo así, ¿no? Sí está cañón. Está canijo. Está cañón, todo eso. Pero sí, Rafita, Kira, sí. Un gusto. Ahorita nos hablabas al principio de las 6 oportunidades. Sé que unas de ellas fueron para ir a Japón, que te ofreció un personaje, cosas así por el estilo. Pero, ¿qué te parece? Si ahorita le seguimos con eso, vamos a un corte y ahorita nos arrancamos. Vamos. Con esas 6 oportunidades que sé que tengo entendido, me corrige si estoy mal, que fueron muy buenas. Fueron muy buenas todas. Muy buenas y que por cuestiones personales dijiste no, pero no. Ahorita me corriges, sí, regresando al corte. Señores, no se vayan porque ahorita seguimos con Chamu y nos va a platicar estas 6 oportunidades que para muchos fueron oro. Y bueno, vamos a ver qué pasa. Y sí. Que no se vayan. Ya estamos de regreso con nuestro amigo Chamu y nos quedamos con la duda, la pregunta y todo lo que falta de 6 oportunidades buenísimas
que por cuestiones personales, tengo entendido, ahorita nos aclaras o me corriges, que es lo más seguro. La primera fue, me voy a Japón como el personaje del Pandita. Wow. Y el Pandita, me tomé fotos para la publicidad, para todo, pero yo empezaba a luchar como Shamu. Y por amor a mi nombre, vaya Pandita, y se lo llevó el que le digo Derry, el Pandita que está ahorita, el Puma Mixteco. Ajá. Él fue el ganón. Y no, fueron otros luchadores más de Tijuana, pero el que le quedó como anillo al dedo fue al Puma Mixteco. Él fue el que se quedó con el personaje de... ¿No es el Pandita que está en la Ciudad de México ese ahorita mismo, con la cafetería? Ese mismo. Ah, ok, ok. Para aclarar. Porque, es el mismo. Porque sí han salido otros panditos, creo, por ahí. Es el mismo, el de la cafetería Doña Bárbara y el que sube ahí la página de café del Pandita. Ok. Él es el mismo que se quedó después de yo. Y fueron como más de 22 días a Japón. Con el personaje del Pandita. Y yo no la dejé ir. Yo la dejé ir. Y después me llega a AAA. ¿No hay remordimiento? No. Bueno, dije, bueno, pues ya no fue para mí. Bueno, me vamos a AAA. Se fue toda la banda, se fue Nicho, se fue Oscar, se fue Junior, se fue Misterioso. Misterioso ya está en México. Se va Halloween y me voy yo. A AAA. Oscar y yo, perdón, Rey Mysterio Jr., íbamos como minis. ¿Así de plano? Íbamos para minis. Va, que la chica. Íbamos para minis, pues empezaban los minis, para minis. Y en esa época acababa de nacer mi hijo. Y pues no había quien inventara la familia, pues. Y nosotros íbamos apenas a empezar, empezaba AAA a picar piedra. Y era una suerte incierta, sí, ¿no? Era como que a ver si el volado, a ver qué va a pasar. Sí, y quedamos de que dijimos, no, dije yo más bien, no, dije, me regresé de México, ya están en México. O sea, luchaste una temporadita ahí. Sí, ya mi papá apenas tenían para ellos, y modo de echarles otra carga, y pues nunca me gustó pedirle ayuda a mi suegro. Sí, sí. Y nada, me regresé mejor. ¿Esa oportunidad era también para ir a Japón? ¿O era? Era para AAA, empezaba AAA. AAA, con otro personaje también. Sí, sí, como íbamos como minis. Ok, ok. No sé si... ¿Se puede saber qué personaje te iban a dar o todavía o no te lo habían dicho? Estaba entre Mini Marcos o estaba uno, no me acuerdo el otro, pero uno era de Mini Marcos. Okay. Ajá. Y así quedó, dije, bueno, pues me regreso. Y me vuelvo a ir otra vez. Ya más, unos años después. Y dice Conan, dijo, yo nomás le voy a ayudar a fulano, sutano, mangano y a ti, cabrón. No quiero que te me vayas a ir otra vez. Ah, ahí ya te la cantó Conan. Y otra vez a batallar y pues no vi nada seguro y están tocando puertas y nada. Y otra vez me vengo. Y luego me vuelvo a ir otra vez, pero otra ya fue ya con no me acuerdo quién era más, y me la dan me quieren llevar de maestro a Japón. Ah, chévere, ya otro... Otra oportunidad a Japón. Ya, mucho mejor. Sí, pero antes de esa, también antes de Japón, me iban a llevar a una empresa, antes de maestro, ¿sí? A una empresa donde luchaba... Carístico con un personaje japonés. Ajá. Yo también iba a esos personajes, pero tampoco me quise ir. Iba con personajes, después me sale la otra irme a Japón como maestro. Yo ya estaba en México, fui a luchar. Y además para volar de México a Japón. Sí, y me peleo con una persona allá el que me iba a llevar y todo. Digo, bye bye, me regreso a Tijuana. Por no ser más grande el problema. Para no ser más grande el problema y ya. Fíjate, y así quedó. Y la última oportunidad, todavía había mi compadre Barney de Baja Star, sí, en esa época. Y yo andaba luchando en la López Mateos, ya era mi punto de López Mateos ahí, cada semana en zona de combate. Sí, y sí, me acuerdo haberte visto. Y esa vez luchamos de pareja. Era, si no me equivoco, traías el campeonato de las Américas. El campeonato de las Américas, yo traía era campeón.
agarré pique ahí con Rocky, el ruco Rocky, o Onita Santana o Rocky Santana, como lo conozca la gente, o un Tortuguilla Karateka. Y la gente, es bien chistoso, estuvo bien chistoso. ¿Por qué? Porque la lucha era Chico Maravilla, Rocky Santana y Terry 2000. Okay. Para Sádico y el crimen, Rey Crimen, algo así. Ok. Y yo, Chamu. Y yo, pues, yo llegaba a mi primera lucha para televisión, Zona de Combate. Perdón, interrumpa. Si no me acuerdo, esa presentación, llegas a la hora que te nombran y que apareces en la tarima, traías una playera, una jersey de los Chargers de San Diego. Sí, más que sí, de los de San Diego. No me acuerdo, pero siempre el equipo que yo le voy a San Diego. Ajá. Y y yo, pues, quería agarrar pique con los jóvenes. Yo no quería... A los señores. Al señor, por respeto. Y por, yo no miraba a luchar aquí, porque también hizo campaña aquí en Tijuana. Sí. Y pues me hacían a un lado. Bueno, pues, y agarraba al otro. Y también dije al Chico Maravilla, bueno, pues voy a agarrar a Rocky Santana. Y que lo agarro. Y lo empiezo a golpear y la gente se metió. Y resulta que era el programador. Rocky Santana era el programador de la arena. De la arena López. No, pues la gente vio que agarró el pique semana tras semana. ¿Qué anda haciendo? Dije. De haberlo sabido, empiezo con él. Que te pasan, pues. Sí. Que te pasan luchando y sí, semana tras semana estuvimos ahí. Que fue una temporada larga. Muy buena, ¿eh? Y ya nos tocó un viernes, un sábado viernes. Super Muñeco. La neta, él es la lucha de mi carrera. No de ensueño, pero fue una que con los que subí de parejas y en contra, yo los miraba a luchar. Que dije, bueno, no ponerme nervioso. Que es difícil, ¿no? Es difícil porque ya estás impuesto a la adrenalina de luchar y que te... Pero pues fíjate, llevaba nada menos en contra de mí, los técnicos, Villano Tercero. Para descanse. Llevaba Super Muñeco. Y el Rocky Santana por el pique que traía yo. De los rudos, Coco Rojo, porque traía pique con... ¿El Muñeco? Con Muñeco. ¿Con Muñeco? Y perdón. Satánico, que traía pique con Villano Tercero. Y yo con Rocky Santana. No, hombre, que era un viernes de Zona de Combate. La verdad, nomás de imaginármelo, es difícil luchar. Digo, estás preparado como profesional, sí, para atacarlos, pero... para responderles, pero también como profesional estás preparado para respetar una jerarquía, para respetar la trayectoria de esos señores, señorones. Sí, no, pues es una leyenda los señores. Entonces, y y dice, responderles, no, el decir, ahí les va. ¿No te remordía la conciencia después? Sí, pero pues dije, bueno, pues es trabajo. Y no, si no, definitivamente, estoy si de acuerdo. Si no aprovechas... También te hacen a un lado. Te hacen lo mismo y te hacen a un lado. Y y tuvo buena lucha. Ya en vencedores, sí. Digo al Satánico, yo le dije a mi compadre Halloween, pues está en su apogeo la familia de Tijuana. Sí. En México. Digo, compadre, pues quiero entrenar aquí en México. Y dice, no, te voy a arreglar para que entrenes con el Satánico en la Coliseo. Ahí, en esa época apenas empezaba la sombra, apenas no llegaba la sombra, estaba Místico, estaba el Volador, todos los que son estrellas ahorita. Ok. Me iban a mandar ahí Halloween, por el peso y tu equipo, y los puedes ayudar y todo. Y y le pregunto yo a Satánico, no, pues tus paisanos que te saquen un pase para que empieces a entrenar. Y también yo le dije a la Medusa, saludo por la Medusa. Sí. Ella estaba allí, estaba entrenando en la México, en la Coliseo. No, dice, pues con un pase que te consiguen. Ellos tienen más barata, me dice Damián y Halloween. Ellos te pueden conseguir más rápido el pase que yo, me dice. Y sí, Halloween, me dijo, no te voy a mandar ya. Esa es la última oportunidad que tuve para entrar. Y se la platico a mi compadre Barney antes de que muriera. No me hagas que te hagas, pete madre, cómo eres pendejo, cabrón, que te tuvieras en tu lugar. Y mira que Barney, era raro verlo así, ¿eh? No, casi me quería golpear en el momento. No, lo digo, es difícil ver a Barney que se exprese de esa manera. Sí, y fue la última oportunidad y ya, pues, ya Baja Star me mantuvo en un lugar y luego fui... No, y espérate,
Entonces te tocó entrenar con el satánico una temporada ahí. Sí, me tocó, son muy duros, pero sí, cuando bajé de luchar y la lucha estuvo buena y satánico me dijo, no, joven, es que usted trae otro ritmo, era más joven que nosotros y nosotros pues ya vamos de salida, me dice. Y eso fue hace cuánto y sigue el señor. Y todavía sigue. Llevamos de salida, pero ¿de dónde? ¿De dónde? Pues digo, todavía está el señor maestro de Guadalajara. Sí, claro. Y no, fue una lucha que yo, de verdad, ni en mi debut había estado tan nervioso. Pero estaba entrenando otra lucha. El MacTree un tiempo fue Animaniac. Ajá. Se puso enfermo Espiachino y se sale. Y entra Ángel Negro y yo. Sí, que en aquella época el Ángel Negro estaba más llenito. Sí, y quería la oportunidad y se la dimos. Dije, cuando menos esperes, te voy a dar la oportunidad. Y va, se la dimos. Llegamos contra Superastro. Superastro. Como dos de Mexicali. Dos de México y uno de Mexicali, no me acuerdo. Y era la primera vez que me enfrentaba yo a Superastro. Dije, no, nacionado, mi ídolo. Otro reto de cómo no pegarle, manches, pero. Espérate, deja la pegada. Agarra al Ángel Negro y sube una silla y le da un sillazo en la espalda a Superastro. Y yo me quedo como menso ahí en el medio del ring. Volteo a Superastro y agarra la silla y me. Ni modo, es mi ídolo. Deme las que quiera, dije. No me dolieron. Va. De la emoción. Y ahí tengo una foto con él. Luego la voy a subir. Nos tomamos una foto en vestidores. Y no porque, ay, ¿cómo lo vas a pegar? Y es mi ídolo y me tomé una foto con él vestido de luchadores. Ahí la tengo. Casi sí, y creo que todo luchador es válido. Que muchos empezaron a entrenar. A luchar por los ídolos. Por los ídolos, por eso esos grandes luchadores. O sea. Y yo la primera vez que vi a luchar a Superastro, luchó mano a mano. Máscara, mano a mano, super libre. Un viernes con Promociones Vero contra Príncipe Joel. Uh-huh. Una lucha muy buena. No, pues yo la que me acuerdo mucho es cuando tenía el pique, que hasta creo que le quitó el campeonato a León Chino. A León Chino. A Príncipe Joel perdió un campeonato y lo rapó Superastro. Uh-huh. Pero esa es una lucha sangrienta muy buena. Y te digo, pum, bajemos a luchar y bueno, paz. Ahí quedó. De la anécdota esa. Y te digo, ya estaba en la México, en la Coliseo. Luego me vuelve a arreglar Barney. Me mandó. Luché en un evento de El Último Dragón, un sábado, en la Arena México. Pisé, se siente bonito cuando vas bajando la escalera de la Arena México y más que te nombran, te anuncian que de Tijuana. ¿Esa época te tocó que te anunciara el Mucha Crema? Sí, Mucha Crema. Ya imagino. No, una emoción más porque cuando me dijeron iba bajando que de Tijuana, Chamuy, ajá, la gente, pues conocen, pues estaba en la época, estaba sí, en sí, Tijuana, sí. Fue un evento usado que hizo El Último Dragón. Uh-huh. Lo hacía cada año para la. La Dragonmanía, ¿no? Sí, la Dragonmanía, ahí estuve. Y en esa época, en esa iba Crazy Boy. Nos miraban como bichos infectados en la México. Entramos en un vestidor. Estaba Crazy Boy, yo líder, Steam Tiger y un servidor. Aparte, los cuatro. ¿Y eso no por qué? No sé, pues toda la gente del consejo y independientes. Ahí estaban, que se hizo ese evento del Último Dragón. Y nos miraban así. Y gracias a Porky. Son como todos, cabrones. Aquí se les mira bien. Estos no son infectados. Gracias a Porky. Que nos defendió. Yo he oído muchos comentarios que Porky llegó a. Porky defiende a muchos compañeros. Él no le gusta que le digan nada. Y sí nos defendió mucho. Porque estamos aparte, todos allá, los de la empresa y todos. Y el mismo gremio. Sí, somos mismos luchadores, pero como que ellos están en la casa. Pues bueno, ¿de qué gallegos, pues? Sí, sí, sí. Y fue muy bonito esa lucha. No tengo fotos casi. Hay un video por ahí en YouTube. Otra vez lo compartí. No duré mucho luchando, pero sí. Pero, o sea, es un logro que. Es un logro que muchos quisieran. Mi sueño no era pisar la Arena México. Y ya lo hiciste. Mi sueño era pisar el Toreo de Cuatro Caminos, porque a mí me tocó estar viendo, leyendo en revistas, lucha del toreo, no del consejo. Y mi sueño era pisar el Toreo de Cuatro Caminos. Y cuando estuve en México. Pasé nomás, pero nunca llegué antes de que lo tumbara. Cuando yo iba a la López Mateos, sí.
pasabas por el toreo, llegar a la López Mateos, pero nunca voy a meter a ver, aquí tomo una foto. Pero en aquel tiempo no había selfie como ahora. Como ahora los celulares. Porque no tengo fotos de la lucha de con ese de Coco Rojo, con eso no tengo fotos ni no sé si haga video de la lucha esa, no he buscado. Desgraciadamente. Y un amigo las grababa, pero no sé dónde tiene el video de esas presentaciones que yo tuve en la López Mateos, pero no sé dónde quedó el video. Yo quisiera buscarlas para verlas. Y yo creo que desgraciadamente, digamos que de los 80s para atrás, se dieron muchas luchas buenísimas, luchas a lo mejor inéditas, luchas de ensueño para muchos, pero no había la tecnología que ahora hay para grabar, aunque sea un 5 minutos, o sea, no había todo lo que ahora hay para poder documentar, decir, ah, yo tengo un pedacito de esta lucha, o sea, tengo cómo probarlo. Posiblemente a lo mejor se dieron luchas del santo donde a lo mejor, digo, estoy inventando, le pusieron una golpiza a un luchador de local, pero como no había cámaras, como ahora hay, no había teléfonos con cámaras, no había gente que con la facilidad de poner una videocámara para grabar, nadie se enteró. De los luchadores tijuaneses, que es Kiss, Rey Misterio, Superastro, no me faltó luchar con Kiss. Fíjate. Con Rey Misterio luché en Mexicali, con Triple A, y me dice Miguel Misterio, hasta que nos toca, me dice, la primera vez. Y sí, nunca habíamos luchado. Era Rey Misterio, Alan Stone y Juventud Guerrera, el hijo de Fuerza Guerrera. No me acuerdo, uno local de Mexicali, uno de México y yo. En la tercera, no sé, no me acuerdo qué lucha con Triple A. Ya me dijo Miguel. Ya la primera vez que luchamos. Y tampoco hay fotos. En ese tiempo estaba el Pátula y no tengo ni una foto. Y estoy seguro que él sí tiene en su maleta ahí atorada, guardada. Él debe tener muchas fotos. Sí, debe tener. Pátula, luché con Misterio. No tengo, con Miguel no tengo. Luché con todos de AAA cuando iba al Pátula, a las giras también. No tengo ni una. La única que tengo. Fue una vez que luché con Carístico, Místico, en San Luis Río Colorado. Esa estuvo bien chistoso. Estábamos vestidor diferente. Era Luminoso, Místico. Y eran dos locales y Luminoso era un luchador de aquí local, ¿no? Luminoso, yo usé ese personaje de Luminoso en AAA. Ella le gustó uno en Mexicali y se lo pasamos. Javier Hernández, dáselo. Yo fui Luminoso. Ah, ok. Cuando okay. Javier Hernández sacó un trío de técnicos, era Super Light, Neón y Jaletinoso. Luminoso, estaba cortillo, Luminoso. Y ya sí tuve un tiempo, ya no quise ser técnico, me regresé otra vez a Chamú. Y ya a uno de Miguel le gustó el personaje Luminoso y se lo dejamos. Y se quedó. Luminoso es el que ahorita es Black Abyss Jr. Ah, ok. Y ahí se me fue el avión. Pero sí, estuve esa época muy bien de Luminoso también y Chamú. Y digo, qué mala onda que no les tocó la época, más bien que no les tocó la tecnología que ahora hay. No hubiera muchas fotos muy buenas y... Ah, pues te digo, esa es de San Luis, ya que ya me llegó el Jaimito que me quedó por el COVID, ya llegó el tape otra vez. Ok. Era Animaniac, Averno y yo. Contra Luminoso, Místico y no me acuerdo el otro, también de allá de Mexicali. Sí. Y estábamos en el animal que iba abajo del ring, estaban luchando Averno y Místico. Pum, pum, y se baja, sale el Averno y se queda Místico. A ver cuál de los dos cabrones sube. Le digo al animal, tú, no, tú, no, tú, no, tú. Dije, bueno, sin cuándo no es, me meto ya a luchar con Místico. Y ahí tengo una foto. Con Místico. Con Místico. Otra, así la subo en estos días. Oye, pues tienes muchas. Hay mucha historia que, por desgracia, ahora sí que por falta de tecnología. No tengo fotos. No hay evidencia de todo eso.
Y es padre ahorita saberlo que viene directamente de ti. Sí, por no... eso muchos dicen, ah, pinche viejo amargado, ya va de salida. No, sí voy de salida, yo ya disfruté, duré, yo viví de la lucha libre casi 2 años, no trabajé, pura lucha libre. Me tocó luchar viernes a domingo, en Sonora era domingo, lunes y martes, o a veces lunes, martes y miércoles, Hermosillo, Obregón y Guaymas. No, pues sí te tocó. Y en aquella época, no me cuesta decir, eran 800 pesos, lo que ahora son 8 mil pesos. ¿Sí? Era bien pagado. 3 días, o a veces 4, pues ¿para qué trabajas? Así mantuve a mi familia casi 2 años. De la lucha libre. Pues es que la lucha libre... Sí deja. Sí deja, pero tienes que saberte administrar. Administrar muchas... y ahorita, pues hay compañeros que se regalan su trabajo, pues... Y eso es parte de lo que ha afectado mucho a que bajen los sueldos de ustedes. Sí, que te, ay, papá, él me cobra, pues tráete a él. Yo siempre he dicho, no, pues tráete a él. Sí, les digo, sí, creo que no es justo, creo que todos deben de... Yo, ya cambiando, no sirve, sí. Uh-huh, que todos deben de cuidar esa parte porque al momento que dices, ¿sabes qué? Ya ocupo cobrar más. Ya no te lo quieren pagar. No te lo quieren pagar. Me dicen, no, pues me traigo ese, pues tráetelo. Así no me lastimo más, descanso. Yo antes cuando me decían, no, traigo este, pues me quedo yo con mi familia, mis nietos, mis nietas. Me sí. Descanso. Por ejemplo, ya cuando ya eres un luchador, bueno, yo así lo entiendo, me corriges. Cuando ya eres un luchador que ya tiene trayectoria y todo, dices, por eso, irme a lastimar, ahí está el diablo. Mejor me quedo en mi casa. Sí. Y ahorita si me programan, gracias. Gracias y gracias. Pues ahora... Primero de mayo, no manches, ah, pues tú viste, ¿sí? Andaba desatado, no manches, pues cuánto tiempo, pues casi 2 años parados por el COVID, casi. Que por cierto, le fue como en feria al... Síndrome Black, sí, pues, que hasta un cantarazo, le dio un jarrito. Gracias al cantarito que traigo enterrado un pedacito de barro. Ok, sí, sí. La sí. Gente piensa que uno no se lastima, sí, ese día sin querer queriendo, al querer sacar al screen del ring y al misionero, me tronó la rodilla. ¡Pah! Dije, sí, ya me lastimé. Luego agarro el cantarrito y se quebra y se me entierra un pedazo. De... Aquí está, he querido sacar y no he podido. Ahora sí que, no sé, una cirugía sí, para poderlo sacar. Y pero eso también te inmoviliza porque pues, la mano y luego la derecha. Sí, es con la que escribes y todo. Escribes y el compañito dicen y todo. Luego, no, espérate, ya nos salimos del tema. Ajá. De la México que luché, al otro día luché en Pachuca Hidalgo, Tulancingo Hidalgo, Pachuca Tulancingo. Ajá. Por el campeonato Exlao, el campeón era Crazy Boy, era yo el líder, Stein Tiger y un servidor. Y gané, acababa Super Crazy dejar el campeonato vacante porque acababa de firmar para WWE. Y hice una eliminatoria entre los cuatro y salí campeón. De Exlao, campeón. ¿De ese tienes fotografía o? Sí, ahí tengo fotos. Con el campeonato. Sí, ahí tengo unas en el Face. Pero una temporada que tenías hasta 3-4 campeonatos, ¿no? También. Sí, tuve el campeonato de las Américas, el Exlao, y no me acuerdo otro cinto que tuve, no me acuerdo. Luego tuve el campeonato, el del ligero del estado que tenía el Hijo de la Muerte. Uh-huh. Y... ese también fue, yo lo usé, ese campeonato. Y digo, pues, piensan que estoy hecho al vapor, pero sí, sí. No. Sí he sufrido y he batallado y Pues es que realmente, pues ya lo que me estás platicando, yo siento que has sido un luchador muy arraigado a Tijuana y que a lo mejor dices, no, yo aquí estoy bien, me gusta estar en mi ciudad y alrededor, ¿no? No, es así. Pero como... sí estuve un tiempo en México, cuando Halloween estaba en su apogeo, sí estuve un tiempo en México ahí con él viviendo en el hotel. Ah, ok. Estuve como 3 meses haciendo campaña allá. Ahí tengo una anécdota que me pasó en el Sindicato de Luchadores. En la Ciudad de México. Ciudad de México. El presidente, el secretario general del sindicato era el Brazo de Oro, para descanse. Uh-huh. Me dice Halloween y Damián. Me dice, más bien Halloween. Íbamos los tres, pero Halloween, me dice, compadre, vente. Vamos a la oficina del sindicato, hubo un evento y se canceló y nos van a pagar la media garantía. Pues vamos.
Y ya se metieron ellos a hablar con el Brazo de Oro. Habíamos, porque me cuento, habíamos como unos 30 luchadores foráneos y locales sentados así en sillas. Esperando para entrar a hablar con el líder, le decían líder. Yo me fui hasta el último lugar y sale el Brazo de Oro. ¿Quién vino con estos cabrones? No, pues yo. Me metiste a mi turno. No, es que están ellos. Están primero que yo soy el último. No, ¿qué te valga? M y métete. No, es que yo sentí feo porque todos vamos a una oportunidad. No, y que tú ibas llegando y... Llegando y que te digan, no, pásate. Y sí, pues me pasé y todo. Y me tocó una campaña de votaciones. Que luchábamos 4 o 5 veces al día. Desde las 10 de la mañana que empezaban las luchitas. Hasta las 6, 7 de la noche. Sí, y ibas vestido todos los días con el equipo. Viernes y domingo eran las campañas. Y políticas. Sin cambiarlos. Y órale, terminando y vamos a la otra, vamos a la otra. Y que todo fue, pues así estuve viviendo ahí en México. Me tocó como las campañas casi 2 meses. Sábado, pues. Para dejar allá y mandar a la familia y luchitas que me arreglaban ahí. Luego en Pachuca, una vez me fui a luchar, la lucha estrella y semifinal del consejo. Primera lucha y segunda, primera y segunda lucha del consejo. La lucha tercera del promotor local. Y a mí mi amigo me llevó con el promotor local y me metieron en la tercera de locales. Y para decirte que Máximo iba abajo y iba muchos en estrella, iba Wander. Y yo me sentía raro porque, oye, todos los carteles de la México, primera semifinal, primera y segunda de consejo, y la tercera de locales, el promotor. Está raro. Pues es raro, ¿no? Tiene que ser diferente, ¿no? Sí, de la primera del local y ya de la segunda, ya mezcladito, sí, y ¿no? La tercera, ya. Y empezamos a luchar, ¿no? Y bueno, pero los luchadores locales se huevonaron, no sé por qué. Yo iba de Tijuana. Y el otro chaval, el técnico, iba de no sé dónde. Éramos foráneos los dos. Y pues me empiezo yo, ya sabes, Rafa, cómo me gusta hacer ambiente en la lucha libre. Sí, sí, sí. Y pues me agarro al técnico. Al técnico y pum, 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 pam, pam, pam. Y el otro rudo, que era local, me dice, come mandados. No, compa, yo vengo de fuera, tú eres local, yo no sé por qué me boneaste. No, fíjate, la revancha a la siguiente semana. Ya lucharon. No quisieron quedar atrás. Pues, como vieron que les comimos el mandado. Pues no se lo comieron, sencillamente. No, fuimos a hacer mi trabajo porque venimos de afuera, venimos por una oportunidad a tocar puertas. Sí, claro, o sea, y si ves, si los demás se arrandan, pues también sabes que no te vuelven a llamar. Sí. Está porque ahorita, ya cambiando de tema, llegamos a la época de Benjamín Mora. Sí. Benjamín Mora, la gente antes iba a la primera, segunda. La primera, segunda lucha, tercera, a ver. Porque ya la estrella es en final. En aquel tiempo el luchador venía a pasear, venía de flojera. Y venía, ¿no? Y la gente siempre llegaba, como ahora, te voy a decir la época. Ahorita la gente va de Crash a ver la semi y la estrella. ¿Sí? Después de la segunda, tercera llega la gente en The Crash. En aquel tiempo no. Llegaba la primera en la Llegaba zona. La primera, desde la primera se llenaba el auditorio, porque le gustaba ver los locales, todo lo que dábamos al 100. Sí, es cierto. Y con Mora, casi 2 años, en la primera, Chamú, Colibrí, Colibrí, Chamú. En ese tiempo Colibrí era Rey Misterio. Ajá, sí me acuerdo. Casi 2 años. Que los traían en casa. 2 años. La gente le gustaba ir a ver Chamú Misterio, Chamú ¿Sí? Misterio. Sí. De hecho, yo era de esos, ¿eh? Porque nos la vivíamos en el gimnasio, Rafa. ¿Sí? Yo ahorita ya no voy porque porque por estaban cerrados por COVID. Estaban cerrados por COVID y un tiempo me retiré del gimnasio porque salieron muchos maestros y muchos alumnos. Yo no tengo nada con los compañeros, ¿no? También que quieren enseñar. Pero que enseñen bien. Que enseñen bien. Sí, sí, claro. Y yo por eso ahorita, a veces cuando me gusta enseñar de lo que yo sé, ¿cuánto me cobras? No te voy a cobrar nada. Si le echas ganas, es mejor pago. Que hagan las cosas. Ahora, ahorita que lo acabas de mencionar, pues,
traes escuela de varios maestros. Sí, o sea, sí, sí. Y sencillamente el hecho de que te haya tocado entrenar una temporada con el satánico, oye, es garantía de que Chamu no es Chamu, como mucha gente sí, piensa. Sí, sí, sí. O sea, realmente hablando luchísticamente es señor Chamu. Sí, hablando, hay eso, una jerarquía ya. Sí, en tu yo, personaje. Pero o sea, a mí nunca me ha gustado. Yo, como siempre he dicho, la lucha es muy bonita. Yo, demasiado. Como dijo Aníbal, de esa anécdota te la voy a decir atrás de cámara. Uh-huh. Sí, para descansar, Aníbal, si tiene una anécdota que dijo al público. Yo, me han tocado luchadores de bajo rendimiento y los hago ver una estrella. Y hoy me han tocado jóvenes nuevos que están, se ponen nerviosos cuando suben con los puercos. Me ha tocado ver, no, que relájese. Disfruten el momento. Disfruten la lucha y disfruten, porque vinimos a trabajar, no vinimos a madrear, vinimos a trabajar, vinimos a luchar, lo que es lucha libre. Sí. Y ahorita la lucha está mezclada con el strong time, que lo aéreo. Y lo que me gusta a mí del consejo es que lo mezclaron todo. Lo clásico, lo volador y los strong time. El consejo lo tiene ya. Son tres conceptos. Es lo que le gusta. Ajá. Y ahorita nomás los compañeros hacen el strong time y lo aéreo. ¿Y dónde está lo libre? Lo clásico, lo clásico, las bases. Lo meten. Y el consejo tiene eso. Y ahora ya muchos empiezan, no hay toma de referee. No. Realmente no. De hecho, hace rato estaba viendo un meme, creo que lo subió nuestro buen amigo de Super Cholo, que iba a seguir la pandemia, la cuarentena, en la Arena México, hasta que no aprendieran a hacer la toma de referee. Sí, sí, lo sé. Algo así. Sí, entonces, sí, ya estaría bueno, ¿eh? Oye, ya consejo. Vendió boletos para... ¿Ya para, este, para, el para 21, este viernes? ¿Viernes 21? Se agotaron las entradas. Y es que la gente está... Creo que eran 5,000 boletos, nada más lo que dejaron en meter. ¿Cupo? El cupo. Digo, a la Arena México, si más no recuerdo... 15,000, 20,000. Creo que le caben 18,000 a la Arena México. Le cabían un poquito más, pero ya es que ampliaron sí, más el... cortaron el escenario. Cortaron la salida de los luchadores, más bien lo ampliaron. Sí, el escenario. Y quitaron gradas. Y luego también... Yo me acuerdo que la Arena México, cuando se transmitía, lo que es debajo del ring, era como de casi 2 metros, apenitas. Pero un metro y medio, más o menos. Pero ahora ya tiene como 3 metros. Engrandaron por los topes para que no lastimaran a la gente. Y los no que les cayeran encima ni nada. Sí, para que no saliera entreproducente. Muy bonitos vuelos, pero vas a lastimar a un aficionado. No, y pones también en riesgo. Sencillamente, Pirata Morgan. No perdió el ojo por una banca también que se salió en un tope y perdió el ojo. Esa es una. Otros luchadores que han caído o salen con giro y caen con las piernas y se rompen las piernas. Entonces, creo que hicieron bien y por eso también se redujo la cantidad de espacio. Con la valla de metal que está en las gruesas se lastimó. Demencia se quebró el tobillo. Luego, no sé si es. Otro también se lastimó el tobillo. Es que no sube bien, no sabe si baja bien. Sí, ahora sí que el dicho, ¿no? Sabemos cómo subimos, pero no sabemos cómo bajamos. Realmente sí, se ha dicho, digo, ya me adorné, pero no, cierto. Digo, lo dije como se dice, pero no es que yo suba ni me baje ni nada. Como luchador, subimos, pero no sabemos cómo bajamos. Está a mí en Mexicali hace 2 años. Yo no estoy impuesto a usar rodilleras. A mí me entrenaron y sin usar rodilleras. Era la vieja escuela. Y me cae un chavalo como de 200 kilos. 100 kilos, no, 150. Más de 150 kilos. Mega monstruo. Se llama Rey Tortura de Mexicali. No sé, lo conozco. Hace la esa de Porky y al caer para atrás, caí de lado y me caí con todo su peso en la rodilla. Oye, cuando tronó el hueso así, trajas. Y me quebró la rodilla. Bueno, pues no pasó, gracias. Yo luego me rodé, bajé y me daba el baldero y le quité hielo y me lo amarré. Y así terminé la lucha, con hielo. Con hielo en la rodilla. Y aquí en Tijuana, cuando existía la empresa esa,
De promoción Magaña, bueno, pero tiene MB Promotion, algo así, sí. O promociones MB. Me vendió una plancha Ursus, uh-huh, del cachalo, me cae aquí en la rodilla también. En el tobillo. El tobillo, y se ve que el tobillo está ahí. Pero gracias, en ese tiempo pues traía, usaba botas de luchador, ahorita, uh-huh, ya no, cambié a otras botas diferentes. Sí. Y sí, también oí cuando se quebraron los lápices. Igual. Y ya, de modo, pues uno subía a luchar. Y cuando me lastimé el hombro, se me avientó un tope, luchaba como. También Ursus de Puebla. Ah, otro Ursus de Puebla. Hay cuenta que tenía el físico o el cuerpo en paz descanse como Mr. Niebla en sus tiempos. Ah, ok, ok. Así. Me sale el tope y en el auditorio venía de Puebla. Y pum. Y pues me pega aquí. Pero salió como con. Como torpedo. Y me lastimó el hombro. Duré 6 meses para poderlo masajar. A la madre. Luego también recibí un tope en los inicios a Colibrí, Rey Misterio y en Rosarito. Uh-huh. Y al cacharlo, yo caí, ¿no? Pero nunca me imaginé que estábamos pegados. Yo estaba pegado a una pared. Sí. Y con toda mi cabeza pegué al. Te chicoteó la cabeza con la pared. La banqueta, la pared. Y nomás me quedé viendo estrellitas. A la madre. O sea, y son golpes que de momento a lo mejor mientras están calientes no se siente. Un Viernes Santo con Promociones Mora me da una patada Colibrí de esa época y yo tenía que hacer un giro en las cuerdas y sí doy el giro todo, pero al caer pega mi cabeza en el filo en la lona del ring. En aquel tiempo no tenía resortes, el ring era bien macizo, era sólido y y, hombre, como que el instinto, yo caché a, porque me rodé y se avientó el tope de Colibrí, sale volando y lo agarré, si no, quién sabe qué hubiera pasado. Yo iba noqueado también, yo no sabía, yo pues, me pegué en la cabeza, miraba muchos destellos y nunca me revisé los golpes en la cabeza y hay días que me duele mucho la cabeza. O sea, es el. Lo las malo, fracturas. Pues. Es lo malo que la lucha libre. Ya uno se lastima, ya. Pastillas para el dolor, pastillas para el inflamado. Y nunca uno va al doctor, no se decide. Ya con el tiempo. Dices, sí estoy bien. Pero pues. Híjole, no, si está. No, es que sí es increíble realmente. De hecho, lo hemos visto en las programaciones de televisión y todo. Y lo que lo dicen los comentaristas. ¿De qué están hechos los luchadores? De carne y hueso. Pero pues ya la adrenalina de luchar y estar allá, pues yo te lo digo con mi persona. Yo, sin la máscara, soy simple persona. Un mortal más de. Un mortal más de la gente, del público. Del planeta, del público. Pero ya cuando voy a luchar y me pongo la máscara, hasta me ha dicho mi señora que. Oye, para agachar, juntar algo, te duele todo el cuerpo, pero ya cuando te enmascaras, eres otra persona, me dice. Sí, es cierto, ¿eh? No, sí lo creo, que muchos me han comentado lo sí, mismo. Sí, aquí la está. Nunca te llegó a decir, señora, a ver, ponte la máscara y ayúdame a hacer qué hacer. No, a ver, sí me decía, a ver, ¿por qué no lo haces como cuando luchabas? Cuando luchas, ¿por qué no lo haces? Pues que allí sí me pagan, tú no me vas a pagar. Aquí es al revés, sí, aquí sí. Me cobras tú. Sí, pero sí, me dice, es que uno, yo lo he notado. Que cuando ya me pongo la máscara para subir a luchar, yo ya entro en mi personaje. Ese es otro. Te voy a hacer una pregunta. Casi a todos se las hago y casi me dan lo mismo, pero me gusta ir la versión de cada quien. No me la contestes. Ahorita vamos a ir a otro corte y ahorita regresamos de volada para que me contestes. La lucha libre da y quita a todos por general. Pero la lucha libre también es mágica o no es mágica. No me digas, ahorita que regresemos me contestas eso. Pero ahorita regresamos, damos un corte, entonces seguimos con Chamu.
Pues bien, amigo, ya estamos de regreso otra vez y pues nos quedamos con algo interesante aquí con Chamu, que nos iba a contestar. Repito las preguntas. La lucha libre da y quita, y da bien y quita bien. La otra pregunta era si la lucha libre es mágica, tiene magia. Sí tiene magia, porque en mi personal tiene magia, porque puedo andar toda la semana con un dolor. Un dolor y molestio o de mal genio, pero ya no maten máscaras y cambia, entras a la magia de la lucha libre. Es el caso de que traes máscara. Sí. Y en dado caso de que no trajeras máscara, es lo mismo, te metes al personaje. Sí, pero hay luchadores, hay compañeros que no traen máscara y toda la vida viven con el personaje. Eso es lo malo. Todos los también días. El personaje, te lo digo porque dijo un luchador viejito, personaje se guarda en la maleta, se guarda en la casa. Y tú sales con una persona normal. Sí, ya sé. Traigas máscara o no traigas máscara, tu personaje se guarda en la maleta. Sí, claro. Y muchos no. Muchos luchadores que no traen máscara viven las 24 horas en el personaje. Y los 7 días de la semana. Los 7 días de la semana, no, no. Y y sí te quita mucho. A mí me ha quitado fechas importantes, fiestas, por andar luchando. Y la gente, ya, no saben lo que trae atrás de la cara, pues, de la máscara, ¿verdad? Porque sí te quita muchas cosas. Te quita muchas cosas en lo personal, pues, la familia, que andas de gira, y hay un bautizo, hay unos 15 años de una sobrina, graduaciones de hijos, la graduación del hijo, el cumpleaños de la hija, la fiesta de la nieta. Te quita muchas cosas en lo personal. En muchos años. No es importante. Para uno sí es importante. El claro. Cumpleaños, la graduación, el bautizo. Aniversario de matrimonio. Aniversario de matrimonio, que andes luchando y tu mujer, feliz aniversario. Y ya que lleguen, vamos a comer algo. Y te quita muchas cosas. Como te da, te quita. Ganas muchas personas. Ganas mucha gente, muchos amigos, te abre muchas puertas la lucha libre. Bendita lucha libre, no te acabes, te abre muchas puertas. Te abre muchas puertas en lo personal. Y la gente, contento. Y contento. Y más porque en lugar de dar, recibes. Ah, qué luchador. Imagino que da, no una, creo que varias veces, que llegó a pasar algo que dices, ah, caray, yo no lo esperaba. Y es gracias al personaje, gracias a la lucha libre. Sí, pues ahora que me enfermé de COVID, gracias a la lucha libre, gracias a compañeros, gracias a personas ajenas a la lucha libre, tuve mucho apoyo que yo no esperaba. Sí, porque la enfermedad, cambiando el tema, la enfermedad de COVID me agarró en un momento que no hay trabajo, no hay luchas, ¿sí? No hay nada, y te quedas y sin seguro. Valiendo. Y es algo muy grave con ustedes, los luchadores, que ninguna compañía aseguradora los quiere asegurar porque, no, es porque un deporte es de alto riesgo. Sí, sí, porque le salimos caros. Le salimos caros. Sí. Y pues ni modo, hay que uno, pues, como dicen, rascarse con sus propias uñas para pagar una lista madura. Es que el promotor te puede pagar, pero pues, dependiendo si duras 3-4 meses, pues las empresas grandes pues sí tienen para aumentar el sueldo, ¿no? Medio sueldo. Pero las empresas chicas que te lastimaste, sí, te va a ayudar. Una temporadita. Una temporada, más o menos, para que te livianes y te va a estar dando una ayuda. Pero pues mientras, tienes que pagar luz, agua, comida. ¿Y dónde? ¿Cómo las? Sí, no, sí es difícil. O sea, es parte de la lucha libre que te da y te quita. Y por eso es muy importante, y al menos yo así lo veo, que todo promotor tenga que proveer un buen ring en excelentes condiciones para que el riesgo de una lesión sea menor. No, ahorita gracias a Dios, los compañeros de hoy en día, tienen un ring de amortiguador. A mí me tocaron rines con la pura lona y aserrín, a veces sin aserrín, sin esponjas, sin alfombras. El aserrín, tengo entendido que había el riesgo que de repente salían las virutas. Salían las estillas y o en las rodillas te clavaban. Pero ahorita, gracias a los compañeros,
tienen ring de amortiguador. Te duele menos el golpe si te lastima. Antes caías en seco y te madreaste. Pero ahora, si no hay amortiguador, ay, no lucho. Ay, es... bien piquis. Sí, no hay. No, la lucha libre, yo siempre he dicho, te tienes que acostumbrar a luchar en cualquier ring. A mí me tocaron rines de lazo. En lugar de cable. En lugar de cable, de lazo. Improvisados. Vestidores fueron corrales. Cuando iban así en partes que se hacían en ruedos. Pues, ay, que se cambien el corral, que se cambien allá. Imagínate. No, sí, fue una época diferente. Digo, nada que ver con los luchadores de ahora, definitivamente. Que ahora hay muchos de que quiero tal hotel y si no, no voy. O... sí, no. Antes, el hotel que sea, el camión que pase, vámonos. No, voy en avión. Antes, no, si no voy en avión, no voy a luchar. A mí me tocó irme en camión a La Paz, me tocó irme en camión a Los Cabos, a Hermosillo, pues son 12 horas, a Obregón son 16 horas, pero pues ahorita, pues, los vuelos están más económicos que antes. Que a La Paz son 24 horas de camino. No, es que le tomas el tiempo para saber llegar al otro día y poder salir. Sí, venir. Sí, sí, todo. Es lo que tenías que grabar los horarios. Y aparte, otras. O a veces que se. Cuando, una anécdota que nos tocó en. Cambiando de tema. En Ciudad Constitución a La Paz. El hotel estaba en La Paz. Y fuimos a la Ciudad Constitución. Y a las 10 de la noche se acaba el último camión local. Que bájate a luchar y vámonos. Llegamos y ya no alcanzamos camión. A las 3 de la mañana, el de paso. Y son 3 horas de Constitución a La Paz. Imagínate, llegamos a las 6 de la mañana. Bueno, que luchábamos en la noche en La Paz. Dormía. Primero fue Constitución, luego La Paz. Pero la base era La Paz. Sí. Y dormimos todo el día a gusto, ¿no? O sea, me desayunaron y. Dormir y todo el día, ¿no? Y este. Pero sí, es una friega cuando llegas y llegas temprano y que, oye, que va a luchar la función es temprano y que no tienes donde descansar. O a veces hay promotores que no te dan hotel. Por ejemplo, que ya me tocó una ida a la Obregón. Obregón, me tocó ir a... ¿Fue a Obregón? Sí, fue a Obregón. Para... con una función que fue de lucha de dos rines. Ah, ok. Íbamos Animania y yo, llegamos a Obregón y que no había hotel, no nos dieron hotel, ahí estamos en la arena como niños buenos, ni hotel, ni comida, nada. Yo sé que si el promotor nace te invita a comer, si no, pues no, tú tienes que pagar lo de tu comida. Pero de cortesía, ¿sabes qué? No hay hotel, pero pues... por lo menos, ¿no? La comida. Ahí estábamos dormidos en la grada mientras llegaba... mientras hacía la función, y le marco yo a un compañero, a Psicosis AAA. Ay, no, dice, no voy porque no me depositaron. Y también iba Rey Misterio, el heredero, tampoco fue. Y pues que no depositó el señor, y esa vez yo le digo a. Al, porque a mí me arregló a mi maña que le digo lo que te den, pareja, ya con que te den el camión y para la cena porque tronó y ya lo que te den es bueno. No, pues hasta eso nos dieron el camión, nos dieron la cena, la garantía, lo que era también. Normal, no normal, pues nos faltó, pero digo, fue algo, pero ¿no? Fue algo, fue un poquito más de entre lo normal y lo menos en término. Punto tres cuartos. Sí, tres cuartos. Y no, pero pues, ahora a la central, acabando de luchar y para Tijuana, otra vez para atrás, nada, ni hotel, nada. O sea, mal comidos, mal dormidos, bien madreados. Bien madreados. 16, fueron 32 horas así de vuelta, así como llegamos. Prácticamente se bajaron del autobús, lucharon, se subieron y vas para atrás. Casi, casi era lo mismo. Casi, la casi. Madre. Así nos tocó como la película de Pedro Infante. ¡Ey, vieja, ya me voy, vieja! Así fue casi la lucha. Valiendo mal. O sea, es para que se dé cuenta la gente que la vida del luchador no es fácil. No es fácil. Creo que el que no ha sufrido en la lucha libre es contado. Porque la época de ahorita
ya se van en carro, ponen su carro, pues a luchar a Mexicali, Ensenada, San Luis. Antes obligatoriamente el promotor, vas a Mexicali, está tu pasaje, te vienes en camión. No, ahora ya ponen su carro, hasta ponen la gasolina, con tal ir a luchar. Está mal, ha cambiado mucho feo la lucha libre, ahora ha cambiado muy feo. Ya no es... Ya no... No hay el mismo amor que ya antes. No, ya no es el mismo amor como antes. Y luego han salido muchos promotores que padecen cáncer. ¿Sí? Que en lugar de... de apoyar la lucha libre, friegan la lucha libre. Es sí. Como dicen, no vives para la lucha libre. No vives. Quieres vivir de la lucha libre. Y es lo malo, pues, que hay pseudos promotores que en lugar de apoyar, friegan la lucha libre. En mis 5 años de luchador, lo vuelvo a decir, he visto desfilar muchas empresas, muchos promotores, muchos luchadores. Que son como estrellas fugaz nomás. Sí, luchan, duran 1 año, 2 años y pa, se va y regresa otro tiempo, su momento. Y pa, yo voy, me he mantenido como la tortuga, despacio, he estado viendo desfilar. Y fíjate, despacio, como tortuga, como tú dices, 6 oportunidades importantes, varios campeonatos, 3 cabelleras, 4 máscaras. Y ahí voy, mi 30 años, no es mucho lo que he ganado, pero ahí está, ahí estoy. Digo que sí has ganado mucho en cuestión de experiencia. A lo mejor, como dices tú, no de títulos, no de campeonatos, máscaras y cabelleras, pero la experiencia que tienes. O sea, ¿cuánta gente la puede tener? Son contados, ¿eh? Y son contados los que tienen experiencia. Y porque ahorita los luchadores de hoy en día se creen... ¿Divo? Jennifer López, se creen... en paz descanse... Jenny Rivera. Ay, si no me des... Oye, no manches. Es que la lucha libre es la lucha libre. No tienes que ser... créete estrella más que el otro. Porque realmente al final... En lugar a veces de ser estás estrella, arriba, a veces estás abajo. Porque al final, en lugar de ser estrella, terminas estrellado. Estrellado, en lugar de mantenerte, terminas estrellado. A veces tu forma de ser hace que se te cierren puertas. Sí, definitivamente. Y muchos lo que no tienen es humildad. La humildad te hace ser, aparte de persona, te hace ser estrella. Si la humildad no la llevas, serás muy buen luchador, serás buena presentación. Pero tu humildad, si no la llevas dentro, compartida con la lucha libre, se te cierran puertas. Esa que tocas te llevan una vez, pues ya no te vuelven a llevar. Esa puerta se cierra y se sella muchas veces. Y muchos no lo entienden. ¿Para qué quiero humildad? Dime, Rafita, lo que me hace. Debes preguntar. Sé que tú has llevado una amistad de años, de años, de años, de años, y mucha gente ha coincidido que uno de los luchadores más humildes en todo este medio de los últimos más de 30 años, yo creo, o 30, más pasadito los 30 años también, ha sido Rey Mysterio Jr. Es lo que lo ha llevado al éxito, su humildad como persona, como ser humano. Tú que lo conociste pues desde que empezó, de hecho antes de usar Colibrí tenía otro nombre, ¿qué tal? No me acuerdo. La lagartija verde o algo así se ponía. Ajá. Sí. Pero realmente empezó a despuntar cuando ya puso el nombre de Colibrí. Y con Rey Mysterio hizo buenas carreras. Bueno, las dos juntas. Pero sí, él desde que empezó a luchar, empezó a entrenar. Y hasta donde está ahorita, su éxito ha sido la humildad. Bueno. Ha sido la humildad y ahí lo tiene mantenido. Ese es otro luchador que también tenía humildad, aparte de Rey Mysterio, la Parca Triple A. Para descanse. También y te lo digo porque yo lo viví 2 veces. Lo vi personalmente y nadie me lo platicó. Llegó un niño que le compró una playera. ¿Cuánto vale? 200 pesos. Sí, no me alcanza. ¿Cuánto tienes? Pues como 5 o 10 pesos. No me acuerdo si fue 5 o 2 pesos. Pero fue menos de 10 pesos. Tráemelos. O el niño le pide a su papá la moneda y le da la playera. Y eran luchadores que se tomaba la foto hasta el último
persona, el último autógrafo, terminando de luchar. Creo que la única vez, o las únicas veces que no lo hacían, es cuando usted volaban en la noche, cuando se tenía que ir terminando, que salía el vuelo a la 1 a.m. Y aún así... Y aún así se tomaba unas cuantas fotos por la gente. Y se las tomaba, pero traían al personal de la empresa. Vámonos, vámonos. Espérate, ellos. Sí, lo traían acarreando porque se iba el avión. Sí. Pero sí, también otro que tenía mucha humildad que lo llevó a hacer algo en la vida. Sí, y era... Mucha gente criticaba, e incluso yo me puedo contar, que en decir que la parca AAA no era luchador, que no sabía luchar. Independientemente a lo mejor de que sí, de que sí no. Pero ya cuando tienes la oportunidad de conocerlos o involucrarte un poco más en esto, te das cuenta el poder y la sencillez para manejar a la gente, para echársela a la bolsa, de saber trabajar arriba del ring. Sí. Y ver por qué la gente volteaba tanto a verlo. O sea, pues no, que no es luchador. Pues si nomás se paraba tantito y hacía dos que tres ademán o algo y toda la gente prendida. Yo lo conocí a la parca en Hermosillo, en las giras que me llevó Rey Misterio Miguel. Uh-huh. Yo lo conocí en Hermosillo, luchaba como el bello sexy. La parca. Ajá, okay. Yo lo conocí en Hermosillo. Antes de ser Karin la Momia también. Antes de ser Karin la Momia, su personaje era el bello sexy. Ajá. Yo lo conocí así en Hermosillo. Y muy buena persona, igual humilde y todo. Y siempre fue sencillo. Es lo que le llevó a hacer. Lo que llegó a hacer. Hasta el último día de su vida. Lo que más amó, la lucha libre y la sencillez de persona. Porque yo lo conocí en Hermosillo. Como el bello sexy, a él, a su hermano, el tabú lucha como Bardo el Gitano, y había otro chaparrito, no me acuerdo con qué nombre, yo lo conocí como Ángel, también de Hermosillo, muy bueno. Y te digo que la sencillez de la parca lo llevó a donde era. Hasta donde llegó, hasta el tope, y creo que sí, que si no hubiera pasado ese accidente. Porque fue un accidente que mucha gente... No, y que mucha gente incluso le echó la culpa a Rush, que no se movió, no nada. Pero sabemos que hay gente que habla, escribe... Sí, van a estar echando la culpa a todos, pero el chiste es de que pues, se la atoraron las piernas, ¿se acuerdan? Es lo que mucha gente no ha sabido darse cuenta o no quiere ver. Yo estaba acostumbrado también a aventar topes. Me gustaba volar. Y una vez aquí en la Lagunilla, en época de la Lagunilla, me la aviento un tope a Pensamiento Negro. Y lo mismo así, se me ataron los pies. Y caí, y de ahí me dio, no miedo, sino que dije, bueno, soy gordito. Ya no hueles. Si te pasó esto. Es la advertencia, ¿no? Primer foco, párale, papá. Sí, o sea, párale. Y bueno, antes sí volaba. Y ya cuando me pasó eso, ya no quise volar. Bueno. Por algo pasan las cosas. Y sí, me aviento mis planches de adentro, de arriba para afuera, la de adentro. Pero ya no me gustó volar. Esos topes, que aparentemente está fácil, es muy, muy, muy difícil. Digo, he tenido oportunidad a veces de ver uno que otro entrenamiento y les agradezco a los que me han dado la oportunidad de conocer un poquito más y de amar más esto. Pero el salir en un tope con las piernas rectas, es sumamente... No sabes si la vas a rozar o vas a caer o algo. Por inercia, no sé por qué, dobla las rodillas y eso es lo que provoca. Levantas y te atoras o algo. Y es el freno para que hagas esto. ¡Pum! ¡Pum! Y sube. Una vez fuimos a La Paz a luchar y miro un muchacho en silla de ruedas ahí al lado tomándose fotos. Y le pregunté a un luchador local. Y él dice, ¿cómo le luchaba? Dice. Y en un tope quedó así. Se lastimó la columna. Cayó mal de cabeza. Y estaba, pues ahí está uno que subió en internet también, que se subió a la silla, se aventó unas patadas o no sé qué se aventó. Y ya no se paró. Bueno, menos más sencillo te lastimas. Y la gente, payaso, chévere. Ahí está, como falleció Silver King también, algo muy sencillo que no lo espera. Le pasó, es más, otra, y sigue luchando, gracias a Dios.
pero también estuvo a punto de quedar inválida Lady Maravilla. También, en sus inicios, mucha gente no sabe que tuvo un accidente y estuvo en silla de ruedas una temporada. Y gracias al amor a la vida, esforzarse, sigue luchando. Pero no recuerdo cómo estuvo lo del accidente, no me acuerdo ahorita, pero está en internet, lo pueden buscar. Y fue algo tan simple. Es que sí, entre lo más sencillo te vienes lastimando. Por ejemplo, algo que se me vino a la mente, con Éxtasis. Un giro que tiene hacia adentro del ring, el giro hacia atrás y plancha al rival. Se lastimó la rodilla, ¿no? Sí, sí, que tuvo lesión en la rodilla, lo tuvieron que operar y estuvo semanas con yeso y todo. Y es un movimiento que lo tiene hecho de años. No, yo no voy tan lejos. Ahora, el 1 de mayo, saco el screen, tenían una llave, el misionero screen en el Rosarito. Y voy con la rodilla y me trueno la rodilla. Y dije, ching, ya me lastimé. Pero dije, bueno, pues seguí luchando. Son cosas que a veces uno piensa, ¿no? Sí. Y estoy más liviano a comparación a antes. Ya, del peso, me tronó o algo. Sí. No, sentí yo bien feo cuando saqué así, me tronó. O en algo sin chiste, le dije. Sí, bueno, o sea, no es tan fácil la lucha libre. Se ve fácil, pero no es fácil. Y quieren o no entenderlo, para durar tanto tiempo es no dejar el gimnasio, no dejar la preparación, que ahorita pues ahora sí la tuvieron que dejar muchos a fuerza. Sí, se quedó a fuerza por el COVID, por la pandemia. Quedamos a muchos que son amantes del gimnasio, pues se quedaron afuera de la lucha por el COVID, pero mientras muchos entrenaron en su casa. Fue raro el que entrenó en su casa, subió de peso, otros se enfermaron, otros sí hacían ejercicio. Y ahí andan entrenando, y otros se iban a los gimnasios así piratones, que los abrían puertas cerradas, nomás sí, contados, sí, amigos, y vamos a entrenar. Sí, hacer algo, pero es difícil el decir, ya soy luchador. Ya no ocupo ir al gimnasio. No. Ser luchador. Sí, sí me ha tocado conocer uno que otro. Sí, sí, hay muchos que ya nomás agarran la licencia de luchador, hacen el examen. Y son contados y somos contados los que se ponen a un gimnasio. Yo dejé de entrenar, no porque yo quisiera, de ver los nuevos maestros, los nuevos alumnos. Ah, yo no entreno con él porque mi maestro es fulano y no quiere que entrene con otra gente, con lo más con él. Y a mí me tocó vivirlo en carne propia y ver a los luchadores, bueno, pensamientos de gente inexperta. Sí, bueno, pues él quiere entrenar con él porque es su maestro y no quiere aprenderlo. Bueno, ¿qué les dices? De aproveche y que ya, Dios te bendiga, ¿no? Sí, luego subieron al ring a jugar. Y jajaja, jajaja, en aquel tiempo no podía reír ni arrecargarte en la espalda. Porque así te iba. Sí te iba, y ahora están parados y está el otro contando chistes y el maestro dando la clase a lo menso. No, es cierto. ¿Dónde está la disciplina? Pero bueno, son los nuevos tiempos. Los nuevos la maestros, nueva era. La nueva era de la lucha libre. La lucha libre que... El strong time, que no sé cómo le llaman ahora. Oh, muchos cambios, muchas cosas que... Sí, bueno, pues es bueno los cambios. Pero por eso lo vuelvo a decir. El consejo mezcló los tres cambios en una sola lucha. ¿Sí? Y es lo que me gusta ver. Mezcló todo en una sola lucha el consejo, porque vio que, hey, vamos en lo clásico, pero estamos organizándose la lucha libre. Sí, hay que estar viendo a la gente. Le metes eso, complemento, y regresó otra vez la gente. Y más le regresó al consejo cuando empezó a mezclar independientes con la gente de casa. Pues. No se miraba la taquilla. Sí, desgraciadamente, cuando fallece el señor Paco Alonso, se va otra vez para abajo. Se va para abajo. Porque la levanta la hija. La hija lo mantuvo. Y no, llegan los dinosaurios, perdón que diga. Llegaron la familia. Y tus ideas no sirven. No sirven. Y llegaron los que están ahí, luchadores viejitos. No hay que cambiar, hay que seguir con lo mismo. Y otra vez bajan las entradas. Sí, desgraciadamente así ha sido. O sea, aquí sí, si la joven, la muchacha, cambió por bien, que lleven ese estilo, que la gente está viniendo, está viendo y se ve en la taquilla, porque al final de todo esto el que gana es el público. Es el, sí,
Pero es un negocio. Es un negocio. Es un negocio. Y creo que aquí en Tijuana tenemos una persona que independientemente de estar preparado físicamente y que se esforzó porque elementos dieron todo, fue Miguel, Rey Misterio. Dice, esto es un negocio. Yo voy a subir a trabajar, pero también quiero ser bien pagado. Sí, pues sí. Entonces, ¿quieres ser? Ok. ¿Quieres que hagamos esto? Pero te va a costar, papá. ¿Por qué? Pues porque estoy poniendo más en riesgo mi vida, me estoy metiendo más al gimnasio. Oye, que tus presentaciones salgas más acá. Ah, pues págame más, porque pues no me voy a... No voy a... Y pues yo te digo, un negocio. Ahorita el negocio lo regalan el trabajo. Ya no es negocio para el luchador. Sí. Muchos se van y quieres cobrar y ya no puedes porque fulanito regaló el trabajo más barato y les dices, no, no es cierto, yo voy por tanto. Mentiras. Pero bueno, hay que dejarlos en tu juego. Sí, sí, hay que sigan alucinando, ¿no? Y otros pagan hasta por luchar. A mí me tocó en mi época que había luchadores que pagaban por luchar. O otros que venden boletos. Venden boletos, porque los programen. Sí, y todavía dijeras, te vendo boletos, pero pues llevo a mi familia y no hay bronca, no, que no pago, ¿no? No, venden boletos, les venden boletos a la familia y pagan por luchar. Pagan por luchar todavía. Entonces, está medio cañón, ojalá esto se acabe. Sí, así. Ojalá, por ahí acabo de subir un video donde si se logra hacer lo que se vio Rey Misterio con el señor Jorge Ramos. Yo no alcancé, fui invitado, ayer me habló Rey Misterio y pues yo me tuve que meter a trabajar como todo. Sí, pues ahora sí que por falta de lucha. Falta por lucha y falta de otro trabajo que hacía de pintar. Me tuve que meter a trabajar a una empresa porque pues mi familia tenía que comer. Sí, todos. Y me invitaron ayer y pues no pude ir, que era a las 2:30, yo salgo de laborar a las 2 y no alcancé a ir. Sí, ya. De hecho podrás ver el video, está en la página, lo acabo de subir ayer en la noche. Ahí está, para que veas de lo que se habló, lo que se trató. Y ojalá se dé todo eso. Ojalá se dé el cambio de comisión, que saquen la comisión de box. Al parecer que si, no, lo dijo Jorge Ramos, que en dado caso que se llega, se va a separar la comisión de box. De la de lucha libre. Se van a sentar a hacer propuestas para que lucha libre se maneje por lucha libre, por gente de lucha libre, no por el compadre que le gusta el box, está manejando lucha libre. Nunca ha funcionado, pero sí funcionó un tiempo. Y creo que la única persona. Son las únicas personas. Y todavía, hasta funcionó todavía hasta la comisión de don Roberto Magaña. Hacia atrás, porque acabando Roberto Magaña cambió la lucha libre muy fuerte en Tijuana, manejada por compañeros de luchadores. Muchos se desquitaron con fulanito, sutanito, lo usaron más personal que ayudar al compañero. Sí, pero las mejores comisiones que a mí me tocó fue de don Roberto Magaña hacia atrás, hace años atrás, porque acabando esa administración de Roberto Magaña, era panista y luego gana el, no sé si fue el PRI o no sé qué, y cambió todo, que se echó a perder la lucha libre. Pues esperemos que ahora se dé un cambio favorable para la lucha libre, sí. Que se puedan hacer otra vez eventos como se hacían antes, que la gente iba desde la primera a ver que sí, digo, perdona, en el tema de la función, sí. Ojalá se canse a lograr, porque ahorita te suben la licencia, aunque no haga lucha libre, te suben la licencia. A unos. Ahorita lo acabo de ver en Mexicali, ¿no? Aquí en Tijuana no sé cómo esté. A mí me hablaron que por mi trayectoria tengo licencia gratis gracias a la comisión. Pero hay otras partes. No hay lucha, están subiendo sanciones de comisión, están subiendo sanción de lucha libre. Y se me hace ilógico. Ilógico, oye, pues sí. ¿Cómo quieres que regrese la lucha libre? Se sube la sanción tan caro. Y deja eso. Ahorita que no puedes meter tanta gente. No, un tope nomás. Tienes un tope de lugar. El lugar tiene capacidad para 1,000 gentes. Vamos a dar un número. Pero nomás puedes meter 300.
güey, pues, o sea... ¿Dónde está la ganancia? Tienes que dar el boleto muy caro para poder ganar. Y la gente dice, no, está carísimo. No voy. Entonces, ahí es donde también dice, ah, me voy a esperar a que fulano la grabe y que la suba completa. Que ahí, ahí yo sí estoy también en contra de esas gentes que va a grabar funciones... En vivo. Que transmite en vivo, esa es una. Es una, está muy mal transmitir en vivo. Esa es una. Al menos que puedan transmitir, pero siempre y cuando no se pueda ver aquí en Baja California. Que se transmite de Sonora al resto de la República, va. No hay, pero no hay bronca. No, la van, o sea, a subir al grupo, a tal página, y ya la va a ver Tijuana, la va a ver fulano. Entonces, yo digo que si vas a ir a grabar una función, es, ok, vas, grábala, y nada más vas a subir lo mejor de cada lucha. Sí, o sea, pues, 3-4 minutos. Mejor y mete lo mejor y ya. ¿Para qué quieres subir toda la lucha? No saben el daño que le hacen a un promotor, porque la gente se va a estar esperando. Sabemos que hay la situación económica es difícil. Entonces, para una familia de 5 o 4 gentes, para ir a una función, es muy caro. Eso se entiende. Pero también hay que ver el lado del promotor. Lo que invierte en permisos. Lo que no, y ahorita invierte... sale carísimo hacer un evento, ¿eh? Sí, carísimo. Sí, y aparte que el municipio está bien... ¡Uy! Sale carísimo hacer un evento de lucha libre ahorita. Entonces, yo estoy de acuerdo y creo que a lo mejor tú también, Chamo, sí, de que si una persona entra a trabajar o a hacerla de medio informativo de lucha libre, se le obligue únicamente a subir los lo esencial. Lo esencial, lo que le llaman muchos los highlights de cada lucha. Sí, porque sí. Y de esa manera la gente dice, ay, ya la quiero completa. Vea los eventos. Vea los eventos. Y si esto ya empieza a normalizarse, los boletos también van a bajar de costo. Sí, pues sí. Entonces, creo que ese sería lo más ideal. Exactamente. Para el promotor. Porque no saben lo que tienen que pagar. Ahorita no tienen que pagar porque les tienen prohibido pegar publicidad. Ahorita no puedes pegar publicidad, no puedes pintar, no puedes pegar nada porque te cae. Y te sancionan. Creo que ahorita lo único válido son las redes sociales. Pero en fin, redes sociales o no. Bueno, redes sociales sí. El que te hagan un cartel para subirlo a las redes, el diseñador te cobra. Sí, te cobra. Te está cobrando, entonces entienden también que es una inversión del promotor. Ah, inviertes desde lo más simple hasta el luchador, boleto de avión, hotel, para que el gobierno no te apoye. Sí. Y no de hecho... No te apoye en la forma de que... Dan un tope de gente y te caro todos los permisos. Y si quieres sacar todo derecho, dejan 50 gente. Y luego te mandan interventores, te mandan del municipio, del estado, del gobierno, de no sé qué, y cobrando cada uno. Uy, o sea, se llevan la taquilla. Se llevan todo el gobierno. Y ¿sí? Como están las cosas, pues bueno. No, sí está cañón, pero bueno. Nos salimos del tema. Bueno, aquí es lo bueno, hablar de todo un poco con Chamu. Un poquito. Chamu, pues 32 años, una vez me habías platicado que posiblemente había un heredero, heredera. Perdón. Eso no quito el hilo del renglón, puede ser un Chamu, puede ser una Chamu, pero sí va a ser alguien. Yo tan temprano voy a sacar un Chamu, ¿sí? Pero yo tenía pensado un luchador local, cambiarle el personaje, pero pues. El luchador ese no se le ven ganas, pues. No llena tus expectativas. No, porque no quiere entrenar. Dice que entrena y no entrena. Y le falta. Yo le dije, vamos a entrenar, yo te ayudo, pero pues no quiere. Y te matan. Y una vez que yo le dije, bueno, ahí está mi nombre, te lo doy. No quiso, ya cuando quiso, pues sí, yo me sentí mal. Sí, lógico. Y está bien, ya habló una persona por él, y bueno, vamos a hacerlo. Pero no quiere entrenar. Válgame la razón. No le quiere echar gana, entonces, ¿cómo le gusta la lucha libre? Pues nomás le gusta el... Andar figureando, andar llamando la atención por redes sociales, andar hablando, andar anunciando. Pues no sé, pues, no sé cómo le gusta la lucha libre a él, a esa persona que le iba a... Ahí tiene el personaje, no sé si mandó a hacer su equipo o máscara o algo. Pero pues no le echó ganas, pero no le quiere echar ganas, no sé. Entonces es más probable que veamos
una Chamu, como habías comentado. Yo que sí, yo tengo ganas de ser una luchadora Chamu, o normal que escoja su nombre. Uh-huh. Sí, pero el personaje ahí está, está el personaje, mientras no pierda la máscara con su perrino, ahí sigue el personaje. Pero pues, esa es otra historia. Sí, que ya es un poquito larga la historia, pero algún día vamos a hablarla también más adelante. Ah, sí, ya, ya tiene más de 10 años ese pique, más de 10 años. Más de 10 años, feliz. Y que se ven juntos. Ahorita andamos, unimos, fumamos la pipa de la paz porque traemos el concepto de los puercos del manco. Yo digo que ya no. Y hay una realidad en Mexicali. Ya hay realidad con gente de Mexicali, ya, porque la gente de Mexicali dice: vinimos a ver a los puercos. Y eso, es que a ver con qué payasada salen ahora. Entonces, hay una tregua en buen término entre ustedes, pero también está abajo de esa tregua el de que te voy a quitar la máscara. Ah, sí, de aquí para allá. Ahorita, perdón. Cuando yo me enfermé de COVID, me manda un mensaje el Rino. Me dice: vas a perder por fin si te mueres del COVID. No, pues echándole ganas, pidiéndole Diosito y que te sacara de eso. Todo me sacara esta y aquí andamos. Ahora tú hablas. Ahora se enfermó y le vuelvo a decir: hey, si se va, pierde por forfeit. Y no, aquí andamos los dos todavía, gracias a Dios. O sea, que esa lucha se tiene que dar a fuerza. Tiene que hacer. Ya no fue Warner contra Parca. ¿Sí? Uh-huh. Ahora vamos a ver si es Puntagón contra Fuerza Guerrera. Si se hace esa, pues va Chamu contra Superrín. Estaría bueno, ¿eh? Sí, estamos viendo a quién se quita primero, si Octagón y Fuerza Guerrera o Chamu Superrino, al cual de los dos, porque ya le Adolfo Adolfo Tapia Le Pap ya no se hizo con Wagner. Con Wagner. Ahora quedó, ya nomás queda Octagón, Fuerza Guerrera, Superrino y Chamu. Pues ahora ya teníamos más de 10 años el pique ese. Y aquí seguimos, mira, aquí seguimos. Pero yo creo que posiblemente este año ya no se dé. No, este año no creo. ¿Quién sabe el año que viene si se dé el pique? Dependiendo qué partido ganen las elecciones. Si nos dejan en casa, ya no nos levantan, nos dejaron afuera. Y nos quitan el tapabocas, porque es un enfado traerlo. No, ¿y sabes qué es más molesto? Yo digo que a todo mundo le pasa. Que llegas a un lugar. ¿Cuánto vale esa madre? Ah, no se escucha. También cuando estás en el portero, ¿qué? Oh, bueno. Tío, ya te tienes que esconder para hablar por teléfono, que te lo tienes que quitar. No, sí, estoy en tal lugar, te marco. Y ya te lo tienes que volver a poner. Luego estornudas. Ay, el COVID. Sí, sí. ¡Perro! ¡Sácate! Sí, entonces. Te ven como bicho raro cuando sabes que tienes COVID. Ay, y hasta dicen: ay, yo también lo tuve y no me pasó nada. No todos corremos con la misma suerte, porque yo tuve mal. Tuve mal de COVID. El screen estuvo más o menos. Su perrino también se vio muy mal. Y llegados a la familia, a los amigos, se fueron varios amigos. Sí. Ya están con San Pedro. A mí me tocó la pérdida de 3 hermanos en una semana. Y vamos superando este vaso a vaso amargo, trago amargo de 3 muertes, que apenas las sigo llorando. No, y te entiendo. Digo, yo hace ya para 20 años que perdí a mi papá. Es algo que aprendes a vivir con él, nunca lo superas. No lo superas jamás, pero aprendes a vivirlo y aprendes a que te están acompañando toda la vida. Te acompañan donde quiera que andas, pero hoy es una canción y te lloras. ¿Sí? Lloras porque si te no recuerdas de tus hermanas, de 3 hermanos que yo tuve, que se me dieron los 3, fui pegado más a una, y cómo me duele su muerte, porque eran las 9 de la mañana, 8, estaba tomando café con ella. Y a las 6 de la tarde era la última vuelta que le daba. Santa Cruz ese día la visitaba 3 veces. Y la última era a las 6. Otro café y ya me voy. Estás bien. ¿Y ahora? ¿Extrañas ese café? Extraño ese café. Y extraño visitarlo. Sí, te entiendo. Ahora que murió, sigo a su casa 3 veces. Es mucho.
es mucho, 3-4 veces que iba a su casa, es mucho. Paso todos los días por ahí, pero que suba a su casa son 3 veces. El otro día fui a verla, le dice mi sobrina, ah, vengo a ver tu mamá. Tiene un altar, una foto, no, está allá. Pero no, yo no vengo a ver a este altar. En esa silla donde se sentaba ahí. Sí, 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 sí. Te entiendo, yo igual me pasa con mi papá, pues voy a ver a mi mamá, porque sigue viendo donde mismo. Sí. Pero sí, veo y pues, donde se sentaba mi papá, donde comía y. Sí, sí, aprendes a. ¿Piensas? ¿Se te hace duro vivir sin ellos? ¿Se te hace duro vivir sin ellos? Porque yo el sábado ando luchando en Mexicali, el sábado 22. Y son 7 años, 8 años que se murió mi papá. Sí, es difícil aprender a superar los tragos amargos. Pero bueno, aquí andamos. Echándole ganas. Echarle ganas a la vida, que nos dio otra oportunidad de vivir. Sí. Estar aquí, todavía no nos ocupa San Pedro allá arriba. O no nos quieren, ni arriba ni abajo. En ningún lado nos quieren. Y dicen, aquí vas a subir, pero en la tierra, cabrón. Aquí andamos, mira, yo, gracias a Dios, tengo 5 ángeles. 6 angelitos. Que los veo, es una alegría. Tengo 3 nietas, 4 nietas y 2 nietos. Son una alegría, me sacan de mi mundo. Aparte de mi hijo, mi nuera y mi señora, ¿no? Que pues ahorita andamos ahí, más o menos, ¿no? Los altibajos de antibajos familia. Antibajos y todo, de familia, todos los problemas familiares. Pero pues aquí andamos, mira, la familia siempre. Se siente uno raro cuando no te acompaña la familia porque estás impuesto a andar con ellos en la lucha, por arriba y por abajo. Sí, 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 claro. Pero ahorita con estas enfermedades no los puedes sacar ni traer. Y el domingo, pues yo los invité, no sé si cómo luchar el domingo. No sé si quieran venir porque, pues, no se sienten seguros. Pues. No vaya a pasar lo que pasó ahora de Halloween, que todos andan aquí en la revolución y pum, se puso el semáforo otra vez. Sí, todo volvió a cambiar todo. Sí, no, pero aquí andamos. Aquí andamos. Chamo, pues ya nos fuimos un poquito. Nos pasamos de tiempo. No, ya. Pero no, pero por mí podemos platicar 3-4 horas. Y hay mucho material, muchas aventuras, muchas anécdotas. Y sigue uno platicando, Y sigue saliendo, nos dan las sigue horas. saliendo. Y gracias a las personas, sea noche, sea día, sea tarde, donde van a ver el programa de Rafa. Y una entrevista, no sé si les guste o no les guste. Creo que hoy aprendimos mucho de. Denle like. Yo sé que a muchos no les caigo bien. Como dicho, no soy monedita de oro. Todo bien a todos. Pero aquí andamos, mira. Hay Chamu para rato. Unos 5-6 años más. Porque yo me iba a retirar de que nació mi nieta hace 11 años. Entonces no me he podido retirar. Y aquí dándole era duro. No te puedes ir hasta que no se haga la lucha. Ah, ese, sí, la de máscara contra máscara. Sí, no puedes. Ya se iba a hacer en Aque, en Promociones Aque. Ahí fue donde nació el pique. Promociones Aque nació el pique. Y pues no se ha hecho porque. Por una u otra cosa. Se quemó la cancha. Se quemó. Quemaron para sacarse ahí. Más bien, no es cierto. Yo no sé qué pasó, pero se prendió. No, yo tampoco. Cancha. Fueron varias cosas, pero bueno. Esperemos que el próximo año se dé el pique, que Rino, más que nada, se componga bien de salud. Está bien, está... Está estable, pero sí, todavía dice que se le baja la oxigenación. Pero pues... Poco a poco va quedando. Yo no quedé bien, tengo secuelas. Pero aquí andamos. A todos, todo compañero que le ha dado COVID tiene secuelas. Hay otros que, como Obed, descanse, no... Y también acaba de dar positivo al domingo, el porro, ¿el Héctor? Porro. Héctor acaba de dar positivo. Sí, es que andan en friega buscando el pan de cada día de la casa y estás expuesto a... También Crazy Boy, creo que también está, pero él sí está delicado. Delicado. Está un poquito delicado. Otra vez estuvo delicado, ya salió, ya se recuperó, está
proceso ya de rehabilitarse bien. El hijo del Alebrije, también, que estuvo gravemente, uno de los pilares, es sobrino directamente de Cráneo. No es hijo, es sobrino, creo, si mal no recuerdo. También estuvo muy delicado de COVID. Luego, también, luego, y siendo tan joven. Tan joven. Luego también es que neumonía va pegado con el COVID. Todos dicen que no, pero es lo mismo, va pegado neumonía con... Es nomás un poquito, la misma gata más que revuelta. Sí, revuelta, pero casi lleva lo mismo neumonía que el COVID. Wagner, la parca. Y también, pues hay una oración por Casandro. Casandro. Que tuvo una complicación, un coágulo, me parece. El cerebro también. Sí, entonces... Son golpes añejados, pues, que la gente... pero bueno, la gente... El cuerpo tarde o temprano te cobra. Cobra las facturas. Te cobra facturas como mi compadre Halloween, está muy lastimado. Que y también otro mal golpe y puede quedar inválido. Puede quedar inválido y compadre, pues no alcancé a hacer tu video, pues aquí te lo digo. Échale ganas, yo sé que la lucha libre es tu despedida. Y donde quieras que estés, te mando un abrazo y para adelante, compadre, porque estás pagando las facturas de este deporte que nadie... Nadie estamos expuestos de una lastimadura y todavía hay Halloween para rato, sea bajo del ring o arriba del ring. Dale, compadre, y para adelante. Halloween todavía. Todavía hay para todavía más. Todavía hay para más, pero. Si no es arriba del ring, va a ser abajo. Abajo del ring. Que la gente le lo siga recordando. Como sí, sí, sí. Compren la bestia sus de Halloween. Compren sus productos. Sus productos. Ahí está su página y todo. Para que lo apoyen. Él dice que él no quiere dinero. Que le compren sus productos para seguirse ayudando con tratamientos y todo. Tremendas rehabilitaciones. Sí es. Chomu, pues muchísimas gracias. No, créeme a ti, que aprendí. Que gracias pues, por invitarme. Esta es la segunda entrevista que me haces. Sí. Y yo estoy dispuesto a cualquier página de lucha libre que quiera entrevistar. Y a mí me gusta que me entrevisten de personalmente, nada de que por videollamadas no me sale una entrevista. No es lo mismo. Ya hice una con el Tiburón Velasco, no me gustó la forma de que es videollamada. El chiste es así en persona. Físicamente, en persona, ahí cuando yo hice una con los de Obregón, de los Mochis también, pero se fue la señal y ahí quedó la entrevista. Y contigo la segunda, con las otras empresas. Las otras no, páginas. De hecho, no. Es la tercera. La tercera. Una vez que hicimos una en Ake, otra en el programa que hicimos en vivo, que también fuiste. Y esta, es la tercera. Esta es la tercera. La tercera. ¡Oh, siempre privilegiado! Tres veces con Chamu. Ah, no, y la de Mulme, perdón, ya dimos gol a Mulme. Sí. A Mulme que la grabamos ahí también. Sí. Pues sí, es la tercera. Sí. Sí, la de Mulme, esa que también estuvo buena. Mulme estuvo muy buena. Ahí está también en la página de Face también, entonces sí, pero si quieren saber más cosas de Chamu, ahí estamos para las nuevas páginas. Si quieren entrevistarme, soy bienvenido, nomás avisen con tiempo y sí, para programarse también. Para checar los horarios más bien de ustedes y los míos, ¿no? Sí, pero que se puedan y aquí estamos y como dice mis ídolos Superastro, yo ya sé y Super Porky, ush, come frutas y verduras y te vas a poner como yo, así gordito. No, Chamu, gracias. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti y al negocio Rochet, la tienda oficial de Rey Misterio. Es cierto. Aquí está en Revolución. Es calle Revolución. Sí. Está sobre es Avenida Revolución, entre tercera y cuarta, por el pasillo Gómez. No lo pierdes. Sencillamente enfrente del casino de Cali, Revolución, ahí vas a dar. Ahí lo van a ver. No, pero afuera hay un restaurancito de tortas. No podemos darle el gol de. Está una silla roja. Una silla roja y ahí bajan de derechito a la tienda. A la tienda oficial de Rey Misterio, tienda Rochet, sí. Todos los productos oficiales de lucha libre. Todo lo que se ve de máscara están a la venta. Aquí se está toda la venta, no es como Mulme, que es exhibición, es una colección. Y es para exhibirse. Aquí todo aquí lo que puedes comprar. Aquí es de Rey Misterio, de los brujos, de Superastro, de los brujos. De quien menos, de luchador que quieras, aquí vas a encontrar en tienda de Rochet. Así es. Y Rose también viene con sorpresas más adelante. Así como viene Ultraman, que ha estado Milo Ventura, Ultraman Junior, y otros luchadores más que se me olvidaron el nombre.
Vienen más sorpresas más adelante en el mes de junio, para que estén atentos y se van a saber de qué se trata. Y estos monitos también van a estar aquí a la venta. Están a la venta, también. Que guste comprar. Estas burbujas donde están guardados, esas las compraron por separado. No recuerdo ahorita en dónde, de hecho no me acuerdo que me haya dicho, que le haya preguntado. Pero vamos a averiguar para que también los puedan guardar así los monitos y hagan su colección, que está muy padre. Esta nueva serie de cabezones les llaman algunos. Entonces, aquí están a la venta también. Y pues las máscaras, aquí hay máscaras también de Chamú. Ah, sí, originales, tienen máscaras de Chamú mías. También a la venta. Entonces, pues, hay de todos los luchadores locales aquí que guste venir. No todos. No todos locales, pero sí hay de unos cuantos luchadores locales. Sí, también. Pues para que vengan, den una vuelta y pues lleven un bonito recuerdo de Tienda Roser. Luchet, sí. Tienda oficial de Rey Misterio. Así es. Chamú, pues otra vez gracias. Pues gracias a ti. Buenas noches, buenos días a la hora que lo estén viendo, como dice el doctor Ran Muñoz. Un saludo para doctor Muñoz hasta Mexicali. Así es. Y a Charlie. Y ahí nos vemos de esta página, esto es lucha. Así es, señores. Pues muchas gracias por vernos. Ahí vamos a estar subiendo más videos de luchas, de entrevistas, de vivencias y muchas cosas más. Así que no se olviden, regresa Baja Star próximamente. Baja Star regresa. Ahora regresa como empresa de periferia. Por cuestiones del COVID, regresa como empresa de periferia Baja Star próximamente, ¿no? Buenos eventos de luchadores como lo hacía Baja Star. Así que pues apoyen a su luchador favorito, vayan a los eventos y disfrútenlo y pasen la voz que hay más lucha libre en Tijuana otra vez. Empieza otra vez Tijuana con la lucha libre. Así es. Y nos vemos la próxima semana con una plática. Vamos a ver con quién.